Estamos a nada de pasar final donde perdió todo. Estamos a 135. Vamos a hacerlo por ustedes, camiseta. Que la primera semana fue fenomenal. Tendremos unas partidas con un poquito ya más de compostura entre ambos equipos. Ya sabemos que la sinergia, pues bueno, se está tomando un poquito lenta porque esto de la WrestleMania estuvo muy interesante, pero ya pasaron semanas de entrenamiento. Ya vimos inclusive por allá jugadores acoplarse en 2 contra 2. Han estado practicando muy bien en el full team. Entonces creo que esta segunda jornada va a estar dando mucho de qué hablar para arrancar. Igualmente, bastante emocionado, Icar. Ya van 2 veces que no te dejamos hablar. O sea, ya cállate, no decirlo, por favor, no ya. Adelante. No, pues, igual, bastante contento de regresar. Ya lo saben que para nosotros siempre es un placer llevarles todas estas transmisiones. Ya lo saben, arrancamos con pie derecho. Me encanta que siempre los match tal vez más fuertes sean en la primera ronda, porque cuando termina la temporada, casi por lo general nos dejan el último partido de desempate en esa última jornada. Lo hacen más épico. Pues vamos a empezar en este primer enfrentamiento P.E.K.K.A. contra Eastorm. Este va a ser un enfrentamiento tal vez para muchos el más que tiene más desigualdad por las 2 escuadras que van a jugar, pero después vamos a tener a Fire and Ice versus Estra. Yo creo que va a ser el mejor enfrentamiento de la noche, va a estar muy igualado y el más importante. Y bueno, esta semana no solamente estamos contentos por tener la segunda jornada, sino que se viene un cambio importante el día de mañana para el juego, para el competitivo también, con un montón de contenido nuevo por ahí, un nuevo modo y nuevos mapas, que va a ser muy interesante ver cómo se adaptan por ahí. Yo creo que yo ya tengo mi favorito, estoy segura que Dika también. Vamos a revisarlos brevemente. Antes de platicar de los mapas, ¿podemos platicar de este nuevo modo de juego donde básicamente es como una especie de captura a la bandera? Hay unas mecánicas distintas, ¿cómo lo vieron ustedes, chicos? Pues bueno, la verdad, en cuanto a mí, yo estoy bastante hypeado por ver qué es lo que va a suceder con este nuevo modo de juego. Como comentaste, Cherry, ¿no? Tenemos lo que sería un Warzone combinado con un Capture the Flag. Entonces, esto va a ser bastante interesante. Por ahí cambiamos la mecánica de rondas por la mecánica de puntos, 13 puntos para poder ganar. Pero pues bueno, Betro, no sé, ¿a ti qué te parece este nuevo modo de juego? Interesante, porque muchos también esperábamos que esto quizás iba a ser con reglas de ejecución, ¿sabes? Sí. Pero lo dejan como Warzone, prácticamente como se juega a escalar en eliminaciones a distancia. Con esta combinación que esto añaden un puedes capturar la bandera, que recordemos que por ahí en Gears of War Judgment había un modo parecido, pero ya se iniciaba con esto desde el spawn. Aquí va a estar interesante, porque ¿cómo se va a jugar esto? ¿Cómo se va a ganar? Es un 5 contra 5 donde prácticamente pues tenemos a jugadores que tienen que estar optando por la bandera y anotarla. Tienen que estar 5 segundos en
en la zona contraria en el spawn rival para poder tener una puntuación de 2. También a la hora de estar eliminando al equipo completo, es una puntuación de 2 puntos. Pero si tú te quedas con la bandera y la ronda se acaba, solamente te va a generar un punto. Entonces, interesante en la manera que se va a estar desarrollando el esquema de puntuación para poder ganar la partida. Sí, bueno, yo creo que va a ser bastante interesante y vamos a ver muchas estrategias. Obviamente tenemos ganas de ya ver el enfrentamiento, lo que va a ser en los jugadores tal vez competitivos, ¿no? Y también por ahí, obviamente, tenemos nuevos jugadores. Mira nada más, mira nada más. Solamente les quiero decir que es mi personaje favorito. Entonces, todo lo que tengo que decir, obviamente, necesitaba ya por fin ver al verdadero Trent Cole en acción. Entonces, muy, muy emocionado con estos nuevos personajes. Ahora, no crean que esto va a estar para el competitivo, para las ranqueadas. Digo, esto es tema de modo de juego arcade. Okay. Se van a implementar también para los modos de juego de Horda y Escape. Pero a final de cuentas es un regreso muy interesante porque ahí tenemos a Augustus Cole, hace su regreso a Gear 5 como personaje multijugador y el queridísimo y aclamado Clayton Carmine, ¿no? Sabemos que este es de los únicos que está pues como superviviente de la familia de los Carmine. Ahí tenemos a la reina Armira y también por ahí a, me parece que era el Teron Guard. Y este excelente mapa, vaya chulada, sí, estética que tiene Pajanu. Es la nueva integración a los mapas de Gear 5 y también hay que destacar que es un mapa con coberturas totalmente orgánicas. Entonces creo que toda esta ambientación nos recuerda un poco a los inicios de Gears, vaya Gears 1, Gears 2. Uh-huh. Pero vamos a ver qué tal se pone porque este también lo mencionaron los desarrolladores, que va a ser muy, muy bueno el meta, sobre todo para el modo de juego de Gridiron. Bastante interesante, ¿no? Porque tenemos muchos espacios abiertos, lo que podría hacer. Y después, bueno, tenemos Vetro, el regreso de canales. Es un mapa que la comunidad, yo creo que sí papi, quería ver bastantes. Papi. Nos gustaba muchísimo esas peleas, obviamente, de Sniper Super Trajas. Tú y yo de lo puente sabemos. A puente, claro. Lo que hacían puente a puente. Bueno, los que éramos un poco más malillos con el Sniper, pues ni lo tocábamos, ¿no? Pero aún así estábamos intentando hacer las rotaciones. Respecto a este mapa, yo creo que una gran implementación, al menos en el multijugador. Sí, claro, regresa con mucha nostalgia. Sabemos que este mapa no se ha implementado. Sale, nace en Gears 1. La nostalgia se renueva en Gears of War 2. Tenemos con temática de nieve, después lo vemos hasta Gears of War 4 y lo tenemos ahora en Gears 5, ¿no? Que prácticamente es un port, pero que vaya para la escena competitiva, creo que es un mapa que muchos crecimos con él y sabemos cómo se juega. Vamos a ver cómo se adapta en escalada de Gears 5, porque recordemos que cambió el meta en tanto en rondas como weapon placements y demás, y también a lo de jugar Gridiron. Entonces, esto ya sale el día de mañana, 31 de marzo. Mañana vamos a estar haciendo, obviamente vamos a estar grindeando ahí, Betruchi, tu servilleta. Vamos a estar, yo creo que jugando 24-7. Necesitamos esos personajes, obviamente. Bueno, al menos por mi punto de vista, por ahí Krauser estará muy feliz porque obviamente regresa la Reina Mira. Sabemos que es su personaje favorito, entonces, pues bueno, yo creo que él también va a estar bastante hypeado con eso y yo mi Trent Cole. Reina Mirra y Teron, que también está, bueno, se veía bastante OP con Teron esos headshots explosivos. Y claro, esta parte incendiaria, el infierno, que es... Este concepto de habilidades ulteriores o definitivas de estos cuatro nuevos personajes, dos Kog, dos Swarm, y ay, qué lindo tenerlo. Y además tenemos Finishing Moves, ¿vale? Sí, interesantes, interesantes. De hecho, lo que estábamos viendo en pantalla era, vaya, este Hunter salvaje. Recordemos que en la facción de los Locust, en Gears 3, se nos presentaron estos Locust que, vaya, son como renegados prácticamente. Es otra facción, vaya, que se estaba tras trincheras, que tras bambalinas eran más agresivos. Y bueno, ahora del lado de los Swarm regresan los salvajes, pero bueno, con esta raza. Va a ser interesante ver porque en este Tour of Duty nos introducen dos, que es el dron y es este Hunter. Que ya los tenemos en su versión normal, pero vamos a ver cómo se desempeñan en salvaje. Cosméticos se ven muy chulos, pero también hay que ver las ejecuciones. Exacto. Que nos presentaron. Uy. En este Tour of Duty. Vamos a revisar brevemente las ejecuciones que van a poder estar sacando ahora con Gridiron, este pues nuevo gran paquete de contenido que está otorgando The Coalition. Y bueno, aquí ustedes escogen cuál es la que más les gusta. La verdad es que todas están bastante pintorescas. Es la del quiropráctico, ¿no? Te alineas de los chakras. No, la verdad es que tenemos por ahí bastante ejecuciones muy, muy, ojo muy con explícitas. Esta, ojo con esta, que in-game, aquí lo estamos viendo, de hecho, hay una mecánica por los desarrolladores donde ya hasta le hace un close-up. Va a haber ejecuciones con unas dinámicas de cámara muy interesantes de ver. La verdad es que se ve muy, muy bien esas ejecuciones y más obviamente con esta implementación de cámara que la estamos ahorita volviendo a ver. Es muy, muy genial. Y tenemos y esa... está sin nostalgia, ¿eh? Sí, una ejecución ahí que parece mucho a lo que recordamos de Gears of War 3, Betruchi, cuando le arrancabas el brazo y le empezabas a pegar cachetazos. Cuando eras facción Locust. Sí, cuando eras facción Locust. Y también recordar que también le hicieron por ahí un pequeño ajuste, ¿no? Porque antes era un poquito más sanguinario. Mira, aquí no se ha guardado nada, Betruchi. Ahora sí vemos a dos brazos y le pega con todo. La verdad, va a estar bastante cool.
y que las ejecuciones creo que poco a poco van siendo mucho mejores. Suben de tono, ¿sí? Suben un poquito más también en la manera en la que la desarrollan. Creo que estamos muy contentos por esto. De hecho, por ahí las reacciones de Tizzy Octus eran de que ahora sí, esto se va a poner un poquito más. Esto es de las iguales, arco explosivo, ¿eh? Exactamente. La flecha va para arriba, un pequeño chiflidillo y cae, vaya, un headshot para el oponente. Son las dinámicas, son nuevas ejecuciones que están muy interesantes y esta, para mí, es de mis favoritas. La carga del Embar. Del Embar. Lo sobrecargas, explota cual paloma, mi estimado, y bueno, ahí lo tenemos. Así que le digo, ponte las pilas. Y el Scarecrow, que a final de cuentas es el espantapájaros con el Maze Breaker. Esto, recordemos, pues no lo vamos a poder ver en competitivo. De momento no se va a poder ver en escalada porque no podemos poner en el Weapon Placement un Maze Breaker, pero claro, a final de cuentas en ranqueadas creo que va a haber mucho irrespeto con este tipo de ejecuciones, ¿no? Sí, ya había de por sí, bueno, sí, yo... Ya había. A mí me gusta muchísimo la que les agarra, le quita la cabecita y la patea. Es la que tengo yo ahorita, claro, puesta, me encanta muchísimo. Tiempos deportivos. Sí, yo también por ahí tengo ya voy a cambiarla. Yo creo la que menos me gusta, yo creo que la del mazo, sinceramente, de estas nuevas ejecuciones, no sé qué piensas tú, Beto. Me gusta mucho, pero a final de cuentas es un arma de poder que pues se usa muy rara vez en ranqueadas. Entonces, recordemos que también la han nerfeado un poquito con el paso del tiempo, sobre todo en el juego de arcade, ya no tienes el overshield. Entonces, en ranqueadas existe, pero no hay magnetismo. Claro. Usarla es bueno, pero al final de cuentas, pues yo creo que un deleite de ejecución puede llamar la atención para volver a usar el arma. Al final, si está nerfeada y no se usa tanto, si llegas a verlo, sí debería de ser una falta de respeto mayor, ¿no? Ya para llegar a eso. Pero nosotros queremos saber qué es lo que más les gustó a ustedes de todo esto que estamos viendo, el nuevo modo de juego, los nuevos personajes, los mapas. Ahí están las opciones. A, los mapas. B, los personajes, las ejecuciones en C. O Gridiron en D, en cuanto al modo de juego. Está muy interesante cómo, ¿sí?, mezclan. O sea, ya no se gana por rondas y eso va a cambiar completamente la dinámica en la que se lleva cada uno de estos mapas. Porque como lo demostraron los devs ahí en una transmisión, lo hicieron en distrito y entonces no solo va a ser en los mapas que están anunciando que vamos a tener aquí, sino en los que ya estaban antes. Así que la propuesta va a ser súper interesante. Favorita, chicos, respecto a lo que sucedió aquí en la votación. Digo, si me pueden dejar iniciar, yo creo que yo me quedo con los personajes. ¿Por qué? Porque, pues ya saben, regresa Cole y lo necesito en mi vida ya. yo me voy por Gridiron. Creo que Gridiron es un modo muy interesante, el cual, de hecho, palabras del estudio, si los jugadores profesionales se adaptan y lo aceptan, ¿sí?, podría estar cambiando y sustituyendo escalada. Entonces, es un modo interesante para ustedes, mi estimado. Yo estoy en disputa entre los nuevos mapas porque me recuerda a lo que era la estética anterior de Gears, con lo que se creció la realidad, ¿sabes? Cuando te salías de, bueno, va a sonar feo, de la secundaria, ¿no? Pero te ibas por ahí, porque en la prepa es como más creíble, pero en la secundaria también, te ibas por ahí a jugar con los amigos. Yo creo que te da esa nostalgia. La nostalgia siempre es buena, siempre es bueno recordar, pero la ejecución es que esa era mi favorita, ¿sabes? Tú, Cherrito, ¿con qué te quedas? Yo creo que me voy por Gridiron, creo que va a traer un aire fresco al competitivo, eventualmente lo vamos a ver aquí, cambia la manera en la que se lleva el trabajo en equipo, porque claro, tienes el factor de la bandera, el factor de la eliminación, vaya, o sea, hay nuevas variables que van a tener que adaptarse, entonces yo me voy por Gridiron, pero bueno, vamos a pasar a pues lo que nos atiene, que es la Gears Pro League. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que vivimos la semana pasada. Primeramente tuvimos Fire and Ice en contra de E-Storm. E-Storm que viene de ascenso. Sí, la verdad, este primer mapa, bastante sorprendente el hecho que lo pidiera Fire and Ice. Recordar que con este mapa subieron y despedazaron al anterior equipo para así poder colocarse en esta Pro League. Entonces fue bastante raro. Dio una muy buena lección E-Storm de cómo se debe de jugar este mapa y además de eso de siempre tener en la cabeza poner ese dropshot para poder ejercer presión. Esta partida yo creo que la más sorpresiva, al menos por parte de los espectadores. Después de eso pasamos a Silo, donde Fire and Ice, pues bueno, parece ser que despierta totalmente y da un golpe de autoridad bastante, bastante claro, ¿no, Eva? Sí, fue bastante impresionante, como te lo venías mencionando. Creo que el factor dropshot era lo que más le daba ventaja en este mapa a E-Storm, aunque terminó siendo, pues, para Fire and Ice. Y aquí ya lo veíamos en Exhibit, que pues termina por ser para la escuadra de Fire and Ice. No le permitieron a E-Storm llevarse este... Digo, suma un punto que sí da diferencia a lo que antes eran Stoppables, que por ahí se confunde, ¿no? Porque ahora es Kid Gaming, este equipo que subió, después los adquiere la escuadra de E-Storm. Y por aquí, MVP Fiercely, con una puntuación de 12,226. 84 eliminaciones, solo murió 32, 25 capturas y 12 roturas. Bastante impresionante lo que hace este gran jugador.
Sí, no, es interesante. Frizzly, sabemos que el desempeño que iba a tener en Fahrenheit iba a ser excepcional. Entonces, no nos sorprende. Al contrario, sabemos que también se pueden sumar más puntos porque se juegan más mapas, ¿no? Pero al final de cuentas son muy buenas rotaciones y eso habla de todo el buen desempeño que tuviste en la partida. Pero bueno, aquí tenemos, ¿no? Prácticamente a estas escuadras que vienen con rosters nuevos. Es Estral y Pittsburgh jugaron su primer mapa, en este caso que fue Exhibit. Una sorpresa, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, o sea, se jugó de muy buena forma. Pero es que lo que veníamos viendo con la escuadra de Pittsburgh era imparable. Esa dupla de summons con Identips y ese Deso que estaba también dando lo suyo junto con Monkeys, con Mono. Y después también veíamos un Raver que nuestra teacher Cherro se percató bastante de estas jugadas que estaban teniendo en home kill rival, nada más para jalar la marca y estar distrayendo al rival, ganar puntuación. Bueno, es que supo jugarlo de maravilla. Que no es pretexto, pero recordar que ellos obviamente no pudo jugar en esta jornada por problemas de conexión. Recordar que, bueno, Crack nos había mencionado por ahí que Cardia, en la entrevista que tuvimos el viernes, nos mencionó que Cardia iba a ser el coach del equipo. Y después de eso, pues bueno, nos escribe Cardia y dice, no, tranquilos, yo no voy a ser el coach del equipo, va a ser Reflame. Entonces, pues bueno, tendremos ese cambio. Esperemos que en esta segunda jornada no tenga ningún inconveniente que ellos y nos muestre obviamente extra todo el potencial que tiene. Pero aún así, no, que eso no demerita la victoria que tuvo PK. Un juego bastante limpio, como comentaba Betrucci, una dupla que ya se quería ver entre Summons y Identips. Y después de eso, un Raver que ha estado exquisitamente muy, muy fino por parte de Raver. Y de este lado tenemos al MVP de la jornada anterior. Fue Mono con una puntuación de 6.914, 46 eliminaciones, 14 muertes, 13 capturas y 9 roturas. Y la verdad es que lo demostró bastante, nada más en Exhibit, y lo hacía una y otra vez. Y pues no había una respuesta por parte de Estral concreta. Terminamos con esta tabla. La semana pasada, ver a Estral al fondo fue algo pues difícil de ver, la verdad. Totalmente. Easton con el mapita que le logró robar a Fire and Ice con 2 puntos. Y Pittsburgh ahí en la cima junto con Fire and Ice, al menos por ahora. Al menos por el momento, porque se puede mover la tabla en esta jornada. De hecho, se va a mover, eso es casi seguro. Y esperemos que los cambios... Ojo, hemos visto durante toda la semana que en Twitter que los jugadores igualmente se han estado por ahí algunas quejillas porque, pues, tristemente también el internet no les ha estado favoreciendo. Esperemos que este factor no afecte el día de hoy porque queremos ver a los jugadores, en verdad, que si llegan a perder, que sea por sus propios errores y no por factores externos de causa mayor. Hablando de los jugadores, vamos a revisar los rosters. Claro, pues bueno, obviamente estamos viendo aquí la escuadra de PK, donde tenemos a Monkey, Raver, Identips, Summons y obviamente el capitán Deso Knight. Y qué bonito se ve ahora sí Summons, ya ahora sí bien uniformadito. Ahora sí, que encaja perfectamente en el equipo, una excelente escuadra. Juntaron probablemente los 4 mejores jugadores de 1 contra 1 en este equipo. Y aquí tenemos a Eastorm, a Manic, Level, a Zed, a Jax y a Symphony, que bueno, son ahorita este equipo revelación que sí salió jugando bastante bien contra Fahrenheit y que obviamente van a estar jugando, van a estar buscando siempre Training Grounds para así sorprender e ir sacando puntos y probablemente, no sé, nos sorprendan y le ganen una partida a alguno de los otros contrincantes. De hecho, aquí quiero hacer una mención honorífica. La mencioné en Twitter, pero es reconocerle, vaya, a Levels por el desempeño que tuvo. No gana su escuadra, pero se llevó prácticamente el MVP de su equipo. Fue un jugador que estuvo dando muy buen desempeño, no se diga por Symphonic, pero ahora sí, a lo que nos acontece. Tenemos aquí los mapas. ¿Cómo va a estar esto? Vamos a comenzar, híjole, de muy buena forma, porque sabemos que es un mapa que se puede complicar para ambas escuadras, aunque también aquí hay más experiencia por parte de PK. Va a ser Bunker. El segundo lo tenemos que va a ser Exhibit y el Tiebreaker, en dado caso de haber, pues sería el desempate en distinto. Directamente vetar a qué, a Training Grounds, vamos, sacamos Training Grounds, obviamente sabemos lo que hacen estos chicos de Earthstorm en ese mapa, vamos y se los baneamos de primera y obviamente los obligamos a jugar a otros mapas. Y ahora, cosa curiosa, en la jornada pasada no jugamos Bunker y en esta ocasión vamos a ver a Earthstorm jugar Bunker, entonces va a estar bastante interesante. Ya se los he externado aquí, mi mapa favorito competitivo, lamentablemente no se juega tanto porque no está tanto en meta, es un mapa bastante complicado y complejo hasta cierto punto de jugarlo. Tenemos 2 partes de altura en las laterales y aparte una parte top. Y después de eso, se pueden también pasar por abajo de esta parte de todo para así poder llegar, ¿no? Entonces, esto lo hace un mapa un poco complicado. Y luego, para acabarla, tiene unos respawns muy, muy alejados, lo cual también permite poder hacer juego en ellas y recordar que también puedes ahí piquear y poner las armas que eventualmente te van a servir para presionar. Esta zona que mencionas es interesante. De hecho, el callout es Bunker y es en la parte de bottom de Bunker, donde este acceso está muy complejo porque sabes que es muy reducido y de hecho te puedes escudar un poco en la entrada,
pero esto lo deben demostrar ellos. Todas las semanas, todo lo que hemos estado practicando, sobre todo en este mapa, saben que se pueden estar enfrentando equipos todavía más interesantes, porque déjame te cuento, y tú lo debes haber visto, mi hermano, lo que está sucediendo con UYU. UYU va invicto en la serie con esta integración de Kenny Bounce, bueno, de Kenny B y de Powers. Sí, o sea, tenemos a Menta, hey, tenemos a Explosive. Es que no hay de dónde no preocuparse. Claro. O sea, al final de cuentas, esta es tu práctica y tu round robin en la TAM. Pero otra vez, va a llegar el momento en que nos veamos las caras y este tipo de práctica, y sobre todo, pues quizás para la gente, muchos van con Pitbull, creo que tienen mucho desempeño que estar entregando, pero también todos los que estamos aquí en la TAM. Así que venga, señoras y señores, vamos a arrancar con el primer enfrentamiento de la segunda jornada. Va a ser en Bunker y va a ser entre escuadras titánicas. Tendremos a la escuadra de Pittsburgh Knights en contra de Eastorm Gaming. ¡Venga! ¡Vamos, Hype! En esta partida tenemos por así la primera ronda de este mapa que va a ser Bunker. Tenemos rápidamente a Raver aquí entrando, haciendo un buen mosmo. Al final lo termina derribando bastante mejor el juego de Manic, pero ¡uy! Rápido Identics para poder compensar el error y el acierto que hacía Manic en esos momentos. Empieza la rotación aquí por parte de Identics. Binding, sale 2v1, derriba a Mono, está Identics contra dos, vamos a ver si lo puede hacer al final, sabe que, uy, muy inteligente por parte de Identics, no, qué inteligente, se dio la vuelta y le pegó muy raro, pero eso no importa porque al final el objetivo es llevárselo, qué buen reaction, se lo termina llevando y se hace la doble kill, mi estimado Eduardo. Se lleva la doble y ahora empieza a presionar, cuidado aquí porque ya es big cap para la escuadra de Pittsburgh Knights, aquí tiene la opción del high ground, tiene que levantarlo, veamos si lo rushean, lo ponen bastante rojo, tiene que echarse para atrás, empiezan a rodearlo, igualmente con láser es la respuesta al fuego que le propone la escuadra de Eastern. Uy, por ahí no te asomes porque te van a tirar, continúa esta disputa, Seth que va a terminar cayendo y ahora sí a correr porque P.E.K.K.A. puede ahora sí darse la media vuelta, por ahí un pequeño, una confusión, parece ser que Raver se pone bastante rojo, se tiene que cubrir y simplemente no puede seguir presionando B.E.K.K.A. que sigue favoreciendo en ese momento a P.E.K.K.A. y si esto no se detiene puede ser la primera partida para ellos, tiene que presionar Eastorm, ojo aquí porque van a bajar a Monkey, ya lo terminan rematando y vámonos para atrás Raver porque viene toda la escuadra en tu contra, mi querido D.E.K.K.A. esto está nada de que tal vez se acabe por puntos. Muy bien, aquí ubicado obviamente todavía tenemos, faltan todavía bastantes puntos, todavía pueden hacer buenas rotaciones por parte del equipo de Eastorm, pero bastante interesante el posicionamiento que está tomando el equipo de P.E.K.K.A. obviamente para no permitírselo, en esos momentos le terminan rompiendo esta bica, pero rápidamente va a hacer la rotación. Me parece ser si va a buscar la espalda del rival. No se percató. Ahora sí, uy, falla ese primer disparo. Dos. Falla, segundo disparo. Vamos. Toque show que acaba de hacer Identics, pero aún así se tiene confianza para sacar a Manic de ahí, solamente generándole presión. Recordando que ahora la doble captura la tiene el equipo de Eastorm y esto obviamente se les puede complicar. Pero aquí está Deson ahí enfrentando. Por un momento pensé que podía romper el punto. Qué buen escopetazo le mete. Está one shot, muy tocado. Y es cuestión de tiempo, Top, para que saquen aquí. Pero mira, estábamos hablando de Jack, que se lleva bastante bien a Dessonet, pero Raver contesta, obviamente pueden romper. ¡No! Choke aquí por parte de Jack y al final Summon lo que hace es no perdonar, doble captura y todo parece indicar que esta ronda ya está sentenciada por parte del equipo de P.E.K.K.A. porque no hubo ningún respawn por parte de Eastorm. Ya está hecho, mi estimado Edward, y tenemos primera ronda para el equipo de P.E.K.K.A. ¿Cómo lo viste, Cherry? A ver, de entrada, sí, está el enfrentamiento en la parte de Bunker. ¿Por qué? Porque desde la parte alta de Bunker tienes acceso visual hacia Hill B, que controlándolo en eso juegas el mapa prácticamente en diagonal. Y se veía esa propuesta de P.E.K.K.A. de tomar, o al menos controlar temporalmente esta parte de Bunker. Eventualmente llega la presión a la parte de artillería, que es donde está Hill B. Y ahí estaba Manic tratando de hacer presión. Es efectiva a tal grado que va Identics a responder. Sin embargo, Raver se lleva la marca de dos personas que estaban ahí en artillería, que eran Siphonic y Level, si no me equivoco, pero Level. Se adelantan demasiado y no logran capturar Hilbert. Muy, muy mala decisión ahí adelantarse de más. También hay que recalcar lo que hizo Identics, ¿no? Que por un momento choqueó ahí a Manic. ¿Sí? Pensábamos que Identics no podía tener esas fallas y al final lamentablemente termina sucediendo. Y ahora sí, Eduard, comenzamos esta segunda ronda. Ojo con Raver porque va a ser el primero que va a terminar siendo resetado. Se da la media vuelta Identics que casi la falla, pero lo agarran por el cuello, le da un par de besitos y se lleva la doble. Empiezan aquí la respuesta por parte de Eastern.
que sí logran responder en contra de Identis, pero Identis muy bien en esa jugada, muy bien parado. Sumos por aquí que se tiene que echar para atrás. Jax que va a terminar cayendo como parte de la proactividad de Pittsburgh Knights. Y ahora darse vuelta, ya lo saben, que lo tienen acorralado como por un ratón. No, bueno, adiós Levels. Terminó cayendo y ahora Vika para Pittsburgh Knights en la zona de búnker. Saben que tienen la presión a su favor, tienen controlada esta zona y desde el high ground empezar a hostigar punto B que sigue siendo defendido a partir de Monkeys. Bastante tranquilo, sabe que tiene muy bien el respaldo, no le pueden flanquear. Si intentaran esto, por ahí ya está Identips esperando a alguien que podría llegar a flanquear, pero no, bastante bien la posición aquí, Raver, que se tiene que echar por la, para atrás. Jax que va a caer, igualmente Levels. Eastern que no encuentra la manera de eso, Knight, que al fin va a terminar cayendo. Empiezan y continúan persiguiendo por aquí. Veamos si logran romper en esa zona de búnker. Los puntos siguen favoreciendo a P.E.K.K.A. Eastern tiene que romper ya esta zona. Está bastante bien, ¿eh? Hubo ese push muy inteligente por parte del equipo de Storm. Por un momento pensábamos que lo estaba haciendo mejor P.E.K.K.A., pero termina siendo un shock por ahí, Identity y después compañía. Pero mira, apenas estaba hablando de shock y lo que hace Monkeys es sin palabras, porque como siempre él poniendo para salir de la partida, pero rápido le hacen un 2v1 y lo terminan sacando. Esto es importantísimo. Sabemos lo complicado que es jugar contra Monkeys por el otro lado. Otra vez esta dupla por parte legendaria de Identity y de Sonai junto con Raver, la nueva adquisición de P.E.K.K.A. bastante tranquilo, recupera el punto y ahora es momento obviamente de setearse. Vamos a hacer setup, ya estamos llegando a los 200 puntos, tenemos doble captura, sabemos que hay que jugar esto tranquilos, entonces hay que empezar a posicionarnos estratégicamente y aunque debamos perder un punto, no pasa nada, porque todavía esto lo podemos sacar sin ningún inconveniente por la ventaja tan absurda que hay de puntos por parte del equipo de Eastern. Parece que están juntando todo para un push, pero están haciendo este push lamentablemente muy, muy lento y esto ya se les cayó encima. Están llegando 240 puntos y ahora sí va el último push por parte de Eastern. La verdad, bastante apresurado ya. Identity haciendo lo suyo, luego pegando un reaction ahí para obviamente sacar la ronda. Cherry, creo que tardó muchísimo el equipo de Eastern para poder reaccionar a esta victoria. Así fue en la parte de top, en la parte de bottom también. Manny que estaba buscando la entrada al búnker para poder ofrecer soporte con mucho respeto, con mucho miedo. No tenía tanta información de dónde se encontraba su enemigo. Y al final sí, tratan de rushear básicamente. Bueno, vamos a tratar de evitarlo cuando está 2.45, pero ya era demasiado tarde. Así que hay que... Está bien tenerle respeto a tu enemigo, pero no hay que tenerle miedo, pues. Claro, concuerdo totalmente con tus palabras. Y ahora estamos viendo aquí el weapon placement. Obviamente sabemos que siempre se inicia con las granadas para poder evolucionarlas. Ahora tenemos, por un momento por ahí parecía que Manning nos sorprendía. Iban a decidir piquear un arma, una power weapon ya en la parte de búnker, pero al final no fue así. Tenemos mirror match, tenemos granadas incendiarias, Edward, y vamos a ver lo que pasa en el opening. Granadas incendiarias que para artillería en esta parte central va a ser vital, a mi parecer. Un poquito la dinámica de entrada por salida. Si te quedas demasiado tiempo, ya tienen cómo romper en esta zona por ambas partes. Aquí de zona el que va a terminar cayendo. Igualmente, Raver, me los agarraron a todos, como lo diría Betru, en la cámara húngara. Y ahí están. Y nunca mejor dicho, Zed va a terminar cayendo. Empiezan a presionar. Punto C. Si ganan esto, le llegan por la espalda. ¡Y sorpresa! Perdigones directamente en la espalda. Me dijeron por ahí que son ortopédicos. Ahora sigue avanzando, le alinea ya la columna vertebral. Aquí van a romper ahora sí el com por parte de la escuadra de P.E.K.K.A. Perfecto, Identics intentando defender Vika para Easton. Tienen que llevarse estos si es que quieren empezar a sumar puntos. Demostrar que sí pueden. Raver que otra vez se lleva de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez se lleva a sus propios compañeros? Manny que va a caer Levels igualmente. Y muy bien P.E.K.K.A. que sale de esta zona. Por ahí el brinquito. Summons que va a ser quemado a manos de Monkeys. Pero qué importa si también se llevan a Jax. Y ahora tienen que romper esta Vika que hasta el momento maneja Eastern, si es que quieren seguir con la hegemonía. Llevan dos victorias por puntos. P.E.K.K.A. muy, pero muy bien parado. Y aquí van a empezar a romper ahora sí a Easyphonic, que no puede hacer nada. Con pistolita me lo van a rematar. Raver, que está como Pedro por su casa. No le meten el daño suficiente. Por aquí ya llegaron, ya lo remataron. Di Carrera, esto está candente. Bastante interesante, ¿no? Aquí Storm obviamente quiere tirarse un paso hacia adelante, ejercer la presión para hacer esta trade-up y al final esto les termina costando muy caro y todo va de la mano de las granadas incendiarias que no se aprovechan como deberían de ser. Por ahí vimos todavía que en la parte de B le lanza una a Raver y nada más lo termina rozando. Obviamente no impacta con él si no lo hubiera incendiario y al final esto es muy malo porque sabemos que las granadas incendiarias son importantísimas, tiene que ser
casi, casi una baja asegurada. Entonces, hay muy mal por parte del equipo de Eastern. Al igual terminan rompiéndolos en el home del equipo de P.E.K.K.A. Y esto obviamente desencadena en que ya ahora en estos momentos los está superando en puntos el equipo de P.E.K.K.A. Y ahora tiene que responder rápidamente el equipo de Eastern si quiere poder llevarse o aspirar a sacar esta tercera ronda a su favor. Tenemos enfrentamiento aquí entre Manic y Deso. No, pero al final no pasa nada. Le terminan pegando un buen 2v1 por parte de Deso y Monkeys. Y ahora sí van a presionar. Ya se llevaron a Sumus, pero esto no va a ser ningún problema porque está aquí solito Zed. Ya me lo querían flashear. Al final no fue así. Estamos pasando los 200 puntos. Le llega por la espalda y Dantis. Vamos a ver, se mueve bastante interesante Zed. Pero al final esto no le termina alcanzando. Y todo parece indicar que esto ya fue GG. Y tenemos otra ronda. Espérate, para el equipo de P.E.K.K.A. No, sí, ya está hecha esta ronda porque muy bien, les terminan capeando obviamente, pero solamente cambian homes. Y bueno, Cherry, una ronda la verdad bastante intensa por parte del equipo de Eastern, que estaba presionando muy bien y después de eso se les termina derrumbando la ronda. Es que la búsqueda de la trica era básicamente innecesaria, o sea, si ya tienes las utilidades y tienes con qué negar que básicamente... Ese es el punto de las incendiarias y la prueba fue Monkeys justamente denegando la entrada con esa incendiaria. Por ahí hubo sacrificio, pero bueno, algo por mantenerlo. Y el problema de este mapa es, ¿por qué es innecesario? Porque es muy grande. Y justamente sí, buscando esa tricap, no solamente no pudieron hacer la tricap, sino que perdieron la parte de Hilbert. Entonces, ese claro, tipo de decisiones hay que tener cuidado y sí, utilizar sabiamente el reposicionamiento. ¿Cómo vas a jugar el mapa? ¿Cómo lo ha jugado P.E.K.K.A.? Ellos no buscan la tricap, ellos se quedan en medio y esperan a que vengan hacia ellos. Sí, claro, como dices, ¿no, Cherry? Llegan aquí a la parte de Molino a presionar, ¿sí? Se ponen un paso muy por encima y recordar que aquí del respawn, el equipo de P.E.K.K.A. puede salir por la parte de mid o por la parte de barracones y al final esto los termina presionando. Exacto, porque los terminan cruzando y lo sacan relativamente fácil. Ahora vamos a ver lo que sucede, mi estimado Eduard, en esta cuarta ronda, donde seguimos con Mirror Match de Weapon Placement. Sigue hasta el momento en simetría y por supuesto Ravel por aquí que va a romper. Cuidado porque ahí está Manic, se lo encuentra de frente, le vacía directamente el cartucho. Ojo porque se da media vuelta, viene por ahí, son tres, no le importa nada, va a terminar cayendo Ravel. Igualmente Manic, no le permitieron responder de eso, y con el mismo destino que ya le van a dar finiquito. Eastern que tiene que ir directamente, va a rotar creo que hacia home. Creo que se les hace más cómodo ir por este punto. Simplemente no, estaban zoneando para poder tomar este punto central. Monkeys que va a caer y posiblemente ya sea la big cap para la escuadra de la tormenta, que siguen presionando levels, que saben que si dominan búnker desde ahí pueden zonear y también por supuesto dar apoyo como soporte. Raver que también está disputando esta zona, no la quiere dejar gratuita para la escuadra de Eastern, que quiere soltar rayos y centellas. Cuidado por aquí porque desde la distancia no se dan cuenta que está Sifón y que empieza a repartir el cuchillazo por ahí, que llega a bajar a Zed de zona y igualmente va a terminar cayendo otro asesinato más que cae a favor de la escuadra de Eastern. Raver que igualmente me lo navajean y ya lo van a lograr bajar, lo logran, sí, lo cruzaron, lo cruzaron, cuidado, lo cruzaron, ¿eh? Lo cruzaron bastante bien. Y lo que comentabas ahí, Eduard, que no sabías por qué, obviamente salió corriendo rápidamente hacia el home. Lo que pasa es que aquí está la diferencia, la inteligencia y la experiencia de un equipo como P.E.K.K.A., ¿no? Pierden en la parte del opening y de repente deciden ir otra vez, obviamente retroceder para así venir con los compañeros que terminan respawneando y así poderlos ejercer una presión al equipo de Storm, y al final les termina saliendo bien porque recuperan la parte top del mapa, la cual sabemos que es fundamental en esta partida. Y ahora porque está aquí haciendo la dupla Sumus y Dentis intentando hacer la defensa, pero mira, lo que comentábamos otra vez, la inteligencia de los jugadores. Vamos a dar back por ahí, obviamente Monkey ya se llevó a alguien. No, Zed, no hagas eso, Zed, no hagas eso, Zed, ¿cómo te llevas allá? Porque esto puede ser, efectivamente, va a ser GG. Solamente queda Symphonic y esto no va a pasar nada. Symphonic solo haciendo el mejor guardón de su vida, pero al final Monkey se termina centrando el disparo. Cherry, esto es la cuarta ronda para el equipo de P.E.K.K.A. porque no se van a poder meter de ninguna manera. No saben de dónde les está lloviendo, ¿eh? Literal, Eastern totalmente perdido y perdiendo muchas vidas, que es también yo creo que de lo más complicado que veo hasta el momento. Pues ese último error creo que fue el que de los que más le salió caro y que facilitó la trica para el final. A pesar de eso, me gustaba mucho el posicionamiento que estaba tomando Symphonic con apertura de B hacia Bunker, porque estaba poniendo un montón de presión sobre Pittsburgh Knights. A pesar de eso, bueno, esos errorcitos pues se van trabajando con confianza, con la sinergia, con la comunicación y este tipo de cosas, pero
caro, caro ese error, la verdad. Claro, le sale muy caro, Cherry, porque al final, obviamente, esto desencadena que así el equipo de P.K. pueda ejercer la presión necesaria para dar ese último push y así terminar llevándose la ronda. Por ahí ya tenemos a Manny, que ahora sí puso el drop shot. Vamos a ver si le sale. Esta es la quinta y probablemente la última ronda, mi estimado. Y vamos a ver más por ese drop shot. Podría ser la última y creo que sería la primera. Que veamos que se van en ceros. Manny, que va a caer. Summons y Desonite en conjunto. Ojo, porque casi se los llevan a todos, ¿eh? Por ahí el único que quedaba era Siphonic y va a caer también Jax. Si cae Siphonic, igual y la ganan esa por eliminación, ¿eh? Por estompeada. Y Dentims, que va a ser la respuesta, el archivo expiatorio para Eastern. Intentar salir a presionar. Ahora cambia este heal central y se lo van a llevar por Tricap. Qué manera tan sencilla para P.E.K.K.A. hacer esto. Ojo aquí, Monkeys, que está defendiendo solito, sin preocupaciones. Se va a llevar a Levels. Y sí, aunque se lo llevan. Es que, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esta situación, mi querido Dica? Bastante interesante. Por un momento, obviamente, ejercen la presión muy bien. ¡Ay, ese drop ya ahí! Terminó rozando lo dudoso por parte de Summons. Pero obviamente ya saben ellos que, mira, aquí inteligentemente lo que no vimos por parte de Eastorm, retroceden porque saben que es bastante fácil que los estén cruzando si están intentando ejercer la presión para hacer esta trick-up y no hay necesidad de hacerlo. Hay que tranquilizarse, hay que empezar a cruzar y así como lo están haciendo ahora, no dejarlos transitar y con esto obviamente posicionarse para poder hacer la trick-up. ¡Uy, qué buena presión aquí por parte de Dentist con esa Bulldog! Dos Bulldogs que hacen obviamente muchísimo daño. Sabemos lo que hacen esas mini sniper casi por el hecho de que puedes darle en la cabeza y le metes ketchup. Y esto es muy bueno, obviamente. Ahí cambia Raver bastante bien para intentárselo llevar, pero mejor la definición por parte de Levels, que termina sacando una baja. Le mete una patada a Summons, obviamente, para que haya respeto a P.E.K.K.A. Y en estos momentos van a hacer una setup para así ya sacar esta quinta ronda. Sí, están resguardando, no están presionando. O sea, literal, lo que tuvo que haber hecho Eastern de simplemente conservar los puntos, ya manejas la B-Cap, sigue siendo a tu favor. Y esto habla muy bien por parte de Pittsburgh Knights, que no son aborazados. El que mucho abarca, poco aprieta. Por aquí Seth, que me lo va a dejar ciego. Está cayendo entre dos Raver, que viene para hacer el apoyo para Desonite. Continúa la presión, por ahí suben las escaleras. Veamos si logran hacer algo. Empiezan a presionar y a rushar esta zona. Tienen que hacerse para atrás Jax, que va a terminar cayendo. Cada cosa que proponen no le sale bien. Levels y Manny, que van a hacer los siguientes. En consecuencia, por aquí intentando romper Seth, que no se puede mover. Se da cuenta. ¡Uy, qué buena! Con la respuesta de Desonite va a terminar cayendo. Pero son pocos segundos para que esto se lo lleve Pittsburgh Knights. Casi, casi todas por puntos. A diferencia de que la cuarta fue por dominio total con la trick-up. Doble captura hasta el momento para Pittsburgh Knights. Y esto, de carrera. No, la primera que se la van a llevar 5-0. Eastern desaparecido, pero brutal, brutal. Sí, desapareció totalmente del esquema. Obviamente hay que recordar que es un mapa que al final ellos deciden piquear. Obviamente sus razones tendrán, pero yo creo que al final lo termina siendo, como lo pudimos observar, mucho mejor el equipo de P.E.K.K.A., Cherry. Sí se veía, vaya, congruencia en la ejecución, pero a veces ejecutaban de más. Vaya, o sea, lograban empujar en Gil B, pero a veces empujaban de más. Raver se llevaba la marca, no se llevaban eliminaciones y los iban desbaratando de a poco. En esta última ronda, súper importante la función de Monkeys en, de nuevo, estar presionando en home hill rival y dándole la información, facilitando la información a Summons, que trae un drop shot en mano, que se llevó una eliminación, pero al final es presión que tienes en contra en una última ronda para no irte 5-0. Entonces es bastante. Y finalmente cierran con las bondades que te da el búnker, básicamente, que es un high ground súper inaccesible porque tienes que atravesar una rampa mortal que te da acceso a todo el resto del mapa. Entonces, ahí se ve muchísimo cómo un equipo ha aprendido a utilizar pues esos relieves que tiene cada uno de esos mapas, todos los accesos, no es nada más de buscar el hill porque sí, sino ver cómo puedes dominar desde otro punto del mapa para evitar la presión del equipo enemigo. Entonces, claramente se ve el callo de P.E.K.K.A. Y la única vez que tuvieron una trick-up fue cuando básicamente se facilitó una eliminación en filita de India, casi, si así quieres ponerlo, de Eastform, donde se van al home hill rival y finalmente era cuestión de que llegaran ellos. Claro. Y con error del equipo de Eastorm, ¿no? Por ahí se facilitó. Sí. Entonces, es un tema, porque sí se ve que Eastorm está intentando plantear un juego
Pero ya en la ejecución todavía tiene que ajustar algunas cositas. No, y los chicos de FECA, ¿cómo no tener callo? Recordemos lo que sucedió en el Major, en el Major con ese arco que nos regalaba Identips. Doble baja, muy interesante, y cerrando la Triple Cap por la parte de Bunker, ¿no? Interesante por parte también de los chicos de Pittsburgh, pero también aquí está la diferencia porque a final de cuentas creo que está ganando mucho, pese a que perdió, está ganando mucho visto por este tipo de experiencias de competirle en Round Robin a los jugadores de Pittsburgh Knights. Entonces, venga, es un 5-0 apabullante, pero a final de cuentas es parte de la experiencia que los va a hacer crecer para poder seguir forjándose en el modo competitivo. Y aparte de la importancia también del coach que esté analizando toda esta situación, de que intentan un trick up cuando, por ejemplo, P.E.K.K.A. pone el ejemplo de que con una B en este mapa te funciona bastante bien, defiendes búnker y ya lo tienes casi todo ganado. O cuando el heal está del otro lado antes de que cambie a partir de la mitad de ronda, igualmente no tienes necesidad de cruzar el mapa. Como lo mencionaba Cherrigan, es muy largo también el home heal. ¿Qué va a pasar si en ese rusheo pierdes vidas? Para que vuelvas a llegar tan solo al heal central va a ser una travesía enorme y vas a perderlo todo porque ya vas en contra, ya no llegas estando en el lugar situado viendo dónde viene el enemigo, ya llegas en contra a disputarse una vez más ese heal central. Claro, las ventajas del coach que le hemos estado mencionando una y otra vez, al final aquí Demise hace un excelente trabajo, lo vemos desde los Pixiballs, ¿no? Rápidamente sacan Training Ground, sabemos que es el mapa que mejor juega Eastorm, lo sacamos, nos olvidamos de él, obviamente obligan a que pique en uno de los que quedan. La decisión por parte del equipo de Eastorm es Bunker, que al final, pues bueno, no sucedió como lo planearon, pero bueno, esta es la experiencia que aporta un coach que es, sin lugar a duda, al menos ahora el mejor coach de LATAM. Y la verdad es que sacando Training Grounds, o sea, hasta les hacen un favor de salir de la zona de confort. Porque sí está muy bien que tengas una muy buena propuesta y que incomodes a todos los equipos, que venga ese factor sorpresa, pero tiene que trabajar todos los demás, ¿no? Entonces, forzarlos a proponer en este tipo de incomodidades es lo mejor que podría pasarles en este momento. Esta zona de confort me gustó mucho porque es totalmente cierto. A final de cuentas, si dominas mucho el mapa, pero no siempre vas a estar ganando en el mismo, te lo pueden llegar a banear. Qué mejor que estén proponiendo diferentes mapas, distintos mapas, para poder, obviamente, ejercer nuevas estrategias. Y no nada más es LATAM, lo comentábamos. Va a llegar un momento en el que se van a enfrentar contra los jugadores a nivel mundial. Claro. Vaya, vimos lo que sucedió hace unas horas en Europa. O sea, hubo por ahí una partida muy interesante también de Rated R, donde estamos viendo cómo están evolucionando su skill competitivo. Y también hay que mencionar lo que sucedió con un equipo que es el underdog y medio underrated, un poquito subestimado, el equipo de Parallax. Aquí está Jackal Tenervis y tenemos a un equipo que está siendo muy sólido y que gana muy bien su enfrentamiento 2-0. Ojo, también digo, no es por nada, pero Eastorm tiene que pasar por mucho tipo de experiencias como esta, que los forcen. Ojalá y venga también de edición propia, eso cada quien lo sabrá, pero si no son ustedes quienes cogen los mapas, a lo mejor y pelean por un pick diferente, qué bueno que también los obligan a ustedes a jugar distintos mapas para que puedan forjarse cada vez más en la escena competitiva, porque no es fácil llegar al nivel que tenemos hoy en día por muchos campeones y muchos jugadores que están a nivel profesional. Pero bueno, vámonos al siguiente mapa. El siguiente mapa va a ser el terror de Estral Exhibit. Te quiero echar carrillo, no me maten. No quiero arena. A ver, golpes allá de aquel lado, el que tiene la barba, por favor, porque obviamente es el que se lo van a terminar dando. Y ahora vamos a ver lo que va a suceder en este segundo mapa, mi estimado Betrucci. Por ahí, obviamente, ya comentabas el terror de esta. Yo no lo dije, yo nomás estoy repitiendo las palabras que acabo de escuchar. Así, crack, compañía, no sé lo que está pasando ahí. Crack me debe una, por eso ya. Fue personal para Crack. Pero bueno, ahorita, que es de cariño. Ya, en este momento estamos viendo a P.E.K.K.A. que está jugando muy sólido este mapa. Lo decía aquí nuestro teacher Cherry en el análisis de las partidas pasadas, las rotaciones puntuales de Monkeys, siempre estar peleando la parte top de este mapa, y también Raver, que se acopló muy muy bien a siempre estar ahí llegando a la última línea y presionándoles hasta la línea de fondo, ¿no? Entonces esto va a ser al final algo importantísimo para el equipo de P.E.K.K.A., que entre comillas no tendría que tener ningún problema para pasar este mapa. Cerrito, predicciones antes de comenzar la partida. Ya vimos cómo está jugando más o menos la escuadra esta segunda jornada, la escuadra de Eastorm, y es un mapa que lo vimos muy bien dominado por la parte de P.E.K.K.A. la semana pasada. ¿Alguna predicción sobre estos jugadores? ¿Crees que tengamos un chispazo, por lo menos de una ronda, de sorpresas? A ver, o sea, el problema para Eastorm es que P.E.K.K.A. ya tiene súper trabajado este mapa, lo fue así el lunch de todos los días a lo largo. O sea, vamos a ser honestos. Desayuno, comida y cena en el Major fue Exhibit, o sea, sí, fue claro. Lo que más se propuso porque es
probablemente el mapa más cómodo para muchos equipos de NA como UYU. Entonces, la exposición más pesada ya la trae P.E.K.K.A. Entonces, okay, vamos a ver si es que eStorm trae otra vez una propuesta distinta, porque así como lo estuvimos viendo, también se vieron este tipo de propuestas, por ejemplo, de Estral poniendo un dropshot en la parte de arriba y entonces cambia completamente la dinámica del mapa. Pero por ahora creo que me voy a decantar por P.E.K.K.A. porque de ellos tenemos más información. Sí, claro, o sea, hay que ser honestos, la verdad se duda mucho de una victoria del equipo de eStorm. Es posible, pero se ve muy difícil. Pero venga, ánimo mis niñas, mis niños, que ganen mejor. Comenzamos enfrentamiento en exposición. Y abrimos de qué manera con Levels, el que trae la mención honorífica de la jornada anterior. Pese a que pierde su equipo, sabemos que es un jugador que aporta bastante y abre. Muy buen opening. Y aquí tenemos el 1v1, que a final de cuentas es un squad v1. Me lo están fusilando desde lejos. Deben de mantener la calma y no rushar tanto porque ya tienen la experiencia del mapa anterior. Mi estimado de carrera, creo que para comenzar están atacando muy bien por la parte de... ¡Qué bien! Acaba de tragardear Levels y se los termina llevando. ¡Limpieza! ¡No! ¡Dejan que se pare! Y esto les cuesta muchísimo, pero no, porque están bien aquí sus compañeros atrás para poderlos piquear. Empiezan a presionarlo, de eso está a una bala de quedar derribado y al final lo terminan haciendo. Raver llega por la parte de atrás para intentar llevarse a alguien y vamos a ver lo que va a suceder. ¡Qué bien lo hace Raver! Y enseña Betru, porque es uno de los mejores jugadores de LATAM. Mi niño, 2 contra 1 con todo y Mitchell, escudo humano, y Raver hace hasta lo imposible. Vaya, qué imposible, sencillo parece para este jugador. Muy buena jugada por parte de Raver y me reciben por aquí a Mono. ¿Qué estás haciendo, Mono? Sale y muy sneaky. Bueno, le genera una baja más que interesante. Ahora sí, Seth, comienza la rotación por la parte de Túnel Azul y hay que decirlo, el equipo de Pittsburgh Knight no va tan separado en puntuación. Está robando ya el punto central, por lo cual la B-Cap les pertenece, pero no sabemos por cuánto tiempo porque me parece y estamos viendo a un Easton que por lo menos la primera ronda la está jugando bien. Ojo con Seth, que ya vemos que es muy agresivo, pero aquí no puedes adelantarte más. Esto es muerte segura. Aquí ya no vas a escapar. ¡Oh! ¡Me cayó por un momento! Bien la baja que está generando, pero tenemos ya la respuesta. Pittsburgh está manteniendo la bica. Esto lo va a presionar mentalmente poco a poco por la espalda. Mono, Monkeys, aquí está. Esto es un... Vaya, Mitchell, no hay nada más que hacer. Pittsburgh, qué buena rotación tuvo para pelear, pero se les complicó por un momento, ¿eh? Bastante interesante el opening de eStorm. No capean su home para rápido salir a presionar B. Obviamente ganan B, por eso vimos una presión que ejerció mucho más profunda el equipo de eStorm, pero al final esto termina saliéndoles mal porque Level sí hizo unas excelentes plays, pero no tuvo el follow necesario por parte de sus compañeros. Y ahora cuidado, porque estamos llegando a los 200 puntos por parte del equipo de P.E.K.K.A. Y no, espérate, no llegan a los 200 puntos, sino que están presionando para la trica y parece ser que esto va a ser GG. Solamente no, alcanza a pisar bastante bien aquí el jugador. Jugador Levels y tiene, obviamente depende totalmente de él llevarse una baja, pero sus compañeros terminan, van a hacer el último esfuerzo. No, está hecho, deciden, ¿sabes qué? Mejor no vamos a salir, no vamos a hacer respawn, vamos a vender esta ronda. Y Betru, pues, y perdón, Cherry también, terminan regalando, comillas, esta primera ronda porque deciden, obviamente, no responder. Súper, súper interesante ese opening y el único razonamiento que le encuentro es, estaban buscando la tricap. Te vas, haces un all-in hacia Gil B, ganas suficiente presión y eventualmente, si esto ya lo estás empezando a capturar, mandas a uno de vuelta a tu home heal. Entonces, mi línea de pensamiento es, ok, estaban tratando de hacer un trick-up porque sí podría haber funcionado porque tienen un peg increíble. Lo que está pegando Levels, lo que está pegando Zed está bastante finito, pero de nuevo hace falta ese follow-up, esos ajustes y poder terminar ese plan. Claro, les faltó solamente un pequeño paso por ahí, tal vez llevarse con una baja más, hubiera sido todo esto totalmente distinto. Ahora sí tenemos Mirror Match, ya terminan los dos capeando rápido su home y vamos a tener una pelea bastante tranquila, Betrucha, ahorita porque va a ser pura lancería. Espérate, que te decía bastante tranquila y Levels otra vez haciendo lo suyo, presionando. Vamos, porque quiere hacer esa double kill, ya lo vio, junto con sus compañeros terminan llevándose a eso. Le hacen un 3-1 y lo presiona Betrucha muchísimo.
Exactamente, Levels. Este jugador me gusta muchísimo verlo en pantalla porque estamos viendo todo lo que está proponiendo. Es increíble. ¡Oh, le mandó una bala para matar! Levels, en la última jugada de la ronda anterior, vimos cómo en vez de comenzar con un close reaction shot, se abre porque sabe que lo pudieron haber recibido de esta manera. Tiene mucha inteligencia bajo presión también. Se atoró. Ojo con esto, porque esto ya es desventaja. Es 2-1. No se manchen, mis niños. Esto ya, la verdad, se está pasando de la línea. Lo que sí es que Identis pushea muy bien con Mono. Vamos a ver qué logran hacer de eso. Night, guardando la parte de bottom mid en esta cuestión que tenemos de momento, y así va a ser por la actualización. Recordemos toda la kill central. Ojo, Identis, hay que tirar para atrás. Ya va la caballería, me parece que van a ir 2-2. Hace su chamba Summons. Summons quiere el segundo, vamos a ver si lo logra. Por ahí Levels hace la suya. Summons se lleva al segundo, Summons al tercero. Identis todavía dando cátedra fuera del spot rival. Y aquí tenemos una muy buena defensa y vaya, a la vez ofensiva por parte de Summons para cerrar este 2-0. Un jugador, obviamente, que se caracteriza por ese tipo de cosas. Cherry, ¿cómo viste esa segunda ronda? Obviamente mucho más rápida que la anterior. Pues la verdad es que están tratando, o sea, la iniciativa está encontrándose con un muro defensivo que está poniendo P.E.K.K.A. constantemente. Hay algo que me gusta mucho de Levels, que es un jugador que tiene algo que se llama Game Sense, que es como el sentido común dentro del juego. Claro. Entonces, además de tener muy buen tiro, que desde el principio pone así la partida en llamas, tiene mucho Game Sense. Y quiero ver cómo se desarrollan las siguientes rondas. Sí, yo creo que tiene por ahí muchas palabras altisonantes inserte aquí, porque va a presionarles y les juega sin ningún respeto a los chicos de P.E.K.K.A. y se los termina llevando. Esto es muy importante, Betru, que un jugador te tenga esta confianza, ¿no? Porque al final estás frente a otra persona que está con sus dos manitas y un control de igual manera. Sí, los hombres al final de esto no terminan jugando. No, y de hecho también en cierto tipo de situaciones con bastante presión. Aquí vamos a ver a Manic, a ver cómo lo hace. No hay nada más que puro strain. Que yo creo que pudiste haber ejercido más con un wall bounce en esta parte de Titan que te lo permite y ser más ágil. Sabemos que a lo mejor y no es tan compensante, vaya, tan gratificante el wall bounce como en Gears 4 en cuestión de evasión, pero bueno, aún así ayuda bastante. Ojo, porque otra vez tenemos la cámara de Identis, quien ya se pasó de túnel azul a la parte de home hill rival. Poco a poco nos quedamos por aquí en la parte de pilar azul todavía. Raver, que sabe que puede atacar, pero no se anima hasta que reciba un call out o vea la oportunidad. Bastante inteligente esa rotación por parte de Raver, se cruzó de un extremo al otro para así poderle ayudar a Identis y protegerlo, porque por ahí ya se quería empezar a sumar Levels para intentar llevárselo, bastante rápido aquí. Si Raver tiene algo en este mapa, obviamente también tiene esa agilidad mental para tomar una decisión en pocos segundos. Se cruzó, no le importó que le cruzaran porque él sabía bien que no lo podían derribar y al final eso termina ayudándole a Identis para así poder sacar las bajas que estamos viendo en estos momentos. Exactamente, Identis ya por aquí con la ayuda, me parece que puede Raver, se está llevando la primera baja. No, tiene bastante hambre este hombre. Ya va por el siguiente, vamos a ver, lo va a lograr y no se cansa, se va a recuperar y va por el otro. Aquí tiene, no, ya le cayó también muy bien el Lancer desde la parte superior. Excelente. De hecho, me parece, Petru, que fue Snob con activa. Ojo, cuidado, porque ya tenemos por aquí la respuesta por parte de Jax. Petru, Jax es de las personas que he visto con esa pistol más asquerosa del juego. Te voy a decir algo ahí curioso. Jugó una vez un enfrentamiento, no me acuerdo si fue un GB match o un Wagger con Identity en Gears of War 4 y lo derribó a... Vámonos con el Tiny. Snoop. Tiene una Snoop bastante castrosa, Jax, ¿eh? Exactamente, mi estimado. Gracias por el dato. Lo que sí es que tenemos una triple muy buena por parte de Eastorm y parece que se van a recuperar poco a poco. También aquí te quiero hacer una anotación. Las dos partidas anteriores, bueno, las dos rondas más bien, aquí en este mapa de exhibición, el equipo de Knights, en cuanto dominó las dos primeros anillos, ya no retrocedió. Los capturó de muy buena manera y de esta forma está forzando bastante la mente del rival. Ojo, cuidado, porque aquí ya hay respuesta. En esta tercera ronda los encierran, pero logran salir jugadores de Eastok. Vemos a Siphonic. Siphonic con dos bajas interesantes, pero por aquí están poniendo orden. Y Siphonic sigue rotando todavía. Quien va a cargar un poquito la rotación en este instante es Siphonic. No hay más, pero no hay que avanzar más. Y él lo sabe. Ya lo spotearon. Ya está marcado, exactamente. De hecho, aquí va a tener que venirse un back porque si no se va a meter en problemas y le van a estar restando vidas. Ojo, porque Manny tiene un enfrentamiento. Es un 2v1. No se puede. ¡Qué bien, es un 2v2. Hay alguien escondido ahí, mis niños. Yo lo vi. Anda de chismoso. Cuidado con eso. Pero bueno, qué mejor que gane el enfrentamiento el mejor jugador. Ojo, que Zed está rotando. Trae Chasey y muy sneaky. Me parece que es Identis. Van a estar rotando la parte de mid. Ya no hay vidas por parte de estos jugadores. Cuidado, porque están quedando ya Levels y Jax sin nada. Última oportunidad. Puede estar compensando la escuadra de piso.
béisbol. Se va a acabar esto por puntuación. Vamos a ver, tienen que dar break. Lo van a impedir, muy buena de Leverkusen. Señoras y señores, lo van a lograr. Falta solamente una kill. No va a haber break, se quedan sin vidas, pero todavía sirve, dirían por ahí. Wow, bastante bien esa última ronda por ahí, Cherry. Por un momento pensé que iba a ser de P.K., ¿eh? Súper, súper intensa esta ronda. Increíble la triple que se lleva E-Storm ahí. Jack tuvo un papel súper importante para facilitar la apertura de mapa. Level se adelanta al home hill de P.K. Y bueno, ahí no sé si estaba tratando de llevarse la marca, pero termina desbaratando poco a poco a E-Storm. Eventualmente aguantan. Y de hecho estábamos viendo a Monkey tratando de hacer lo mismo ya cuando respawnea hacia los chicos de E-Storm, tratando de poner una marca, tratando de poner presión con home hill. Al final, pues fue cuestión de tiempo y vaya que están teniendo un papel muy lindo los chicos de E-Storm. Bastante buena ronda por parte de E-Storm, como comentaba Cherry, y al final esto obviamente les da este punto que obviamente los hace pensar en que se puede sacar más de una ronda. Y vamos a ver, aquí está Manny intentando ya hacerle batallito ahí con la granada incendiaria para que pueda saltar o rodar Raver y se la tiene en una trayectoria obviamente que favorezca a Manny. Que está... se prendió el opening, no hay acción de momento. Sí, pues es que teniendo en cuenta aquí la presión de cada uno que se posiciona en Mirror Match y después de eso las granadas incendiarias, sabemos en la ronda pasada lo que se hizo con esa ronda incendiaria, recordar también la partida de Fahrenheit donde Exploits estuvo bastante fino con ellas, entonces hay que tener muchísimo en cuenta esto y ahorita apenas estamos hablando de buenas granadas incendiarias y ahí Manny no alcanzamos a percatarnos, pero creo que el lanzamiento fue bastante dudoso. ¡Qué buen cruz! Le acaba de poner Raver y ahora sí se deja caer la granada incendiaria como debe de ser, dice Monkeys. Lo termina estudiando Manny, tiene que correr de ahí. No va a poder hacer nada porque al final esa stun lo termina sacando del juego Betru. Y adiós, todo parece indicar que esto va a ser ronda para P.K. Un bailecito, cómo no, para que haya respeto. Hay tres derribados por el momento, pero ya hicieron respawn. Cuidado, Betru, Zed ya no tiene vidas. Exactamente. Bueno, esto ya no va a importar tanto, mi estimado, nada más en esta ronda. Lo que sí, claro, es que ya está más que cantado. Creo que es algo que tiene que aprovechar Pittsburgh. Traen a tres jugadores en la mira. Zed, Jax y Levels. Ya la van a spawnear. Sí, vamos a regenerar vidas en la siguiente, pero una ronda te puede estar costando la partida completa. Ojo que me bajan a sumos. No hay tanto problema porque tiene por aquí buen support. Se están dando revive. Vaya, pues están jugando escape estos muchachos. ¿Qué está pasando? Está el maestro. Ojo, sumos. Ya con la rotación se va a resguardar un poco. Y es una backup interesante por parte de Nash para estar ejerciendo de nuevo esa presión mental que tanto le encanta también para ver si los jugadores rivales están respondiendo de muy mala manera. Pero ojo, adiós. Por aquí ya fue, están esperando, Gigi, no hay nada que hacer. Hay dos jugadores que están siendo eliminados muy buena por parte de Identic. Señoras y señores, esto ya parece que es ronda para irnos con un muy buen medio tiempo a la escuadra de Pittsburgh Knights. Sí, como viste esta tercera ronda, Cherry, obviamente los ¿cómo se llama? Los ejecuta muchísimo el hecho de que no tenga ninguna vida el primero un jugador y después termina sacando a dos. Claro, hay algo, una particularidad de este mapa que me gusta mucho, es que las vidas del respawn es una variable económica súper importante para poder cerrar los mapas, que hemos visto que le puede llegar a jugar en contra a muchos equipos. Y estábamos viendo a E-Storm ya en ceros básicamente y ni siquiera nos estábamos acercando al medio tiempo, es decir, desde la ronda antepasada. Cuidado porque ahí te puede ganar mucho y ser un gatillo alegre a estar pues respawneando para poner presión, pero cuidado porque mientras E-Storm estaba haciendo presión en home hill rival, Desonaid andaba persiguiendo a Zed en el home hill propio, entonces ahí hay que tener cuidado con el intercambio. ¿Realmente funciona la presión que estás poniendo? Ahí es algo al que evaluar. Exactamente. Y ojo porque tenemos pistols. Estas dos se van a implementar, mi estimado Dika. Sabemos que se viene bastante a la parte de Boromir. Pero ojo, la jugada casi sale, pero ya hay juego también. La pistol tiene que ir a la cabeza para poder... Oh, ¡no! Ahí está salvando. Señores, señores, qué partida estamos viendo por parte de E-Storm. Jax con esta pistola, esta Voltok, está dando muy buen daño. Se le adelantó Zed, ¿eh? Le valió un poco y se fue a exponer. Pero al final de cuentas, ya cae el support. Están spawneando. Este jugador trae spawn protection. Cuidado, no le
puerta cerrada por cuestión de segundos, te fuiste a entregar, mi hermano. La verdad, rocheaste de más. El punto es mantener la zona y estar resguardándose a menos de que sea necesario, vas a atacar. Pero ¿cómo vas a atacar con Spawn Protection, Midika? Sí, la verdad, ahí bastante dudosa la decisión por parte del jugador. Obviamente ve a alguien derribado y lo termina sacando a Summons, lo cual es muy bueno. Pero después de eso, oye, hay que salir corriendo, hay que intentar dar back. Esto es importantísimo. Y ahora tenemos el posicionamiento aquí por parte del equipo de PK mucho mejor. Pero espérate, que de eso acaba de hacer un choke ahí al intentar colocarse en una posición que no debió intentarlo. Pero mira, Kidentif quiere llegar obviamente a proteger a su compañero. Pero qué buen piqueo acaba de hacer el equipo de Easton. Cuidado, hay que levantarlo. ¡No! ¡Qué bien lo hace Monkeys! Y ahora le está dando Chase junto con su compañero. ¡Adiós! ¡Qué excelente decisión aquí por parte de Monkeys! Y termina siendo clave para poderse llevar dos bajas. Y espérate que va a ejercer presión en una tercera, mi estimado Betrucci. Todo parece indicar que sí, va a ser esta tercera baja sin ningún problema. Y les baila porque sabe que les acaba de hacer la play. Pero hay una rotura del aro Symphonic. Vamos a ver si lo puede hacer. ¡Uy, qué buen cuchillazo le acaba de meter! Le hacen el 2v1 perfecto. Y ahora sí, el equipo de PK inteligentemente va a posicionarse. Solamente le hacía falta una pequeña bala a Summons y se la termina impactando. Se llevan a Identif. Y ahora, cuidado, porque puede ser la presión de Eastorm. Exactamente. Ojo con Hit Gaming, ojo con Eastorm, que está jugando muy bien. Pero vaya, para mí esto ya es ganancia, porque ya le sacaste una run a Pittsburgh y estás dando muy buenas rotaciones, pues a que no estás terminando de muy buena forma tus rondas. Tienes muy buen momentum y creo que estás aprovechando muchísimo esa experiencia. Bien ahí para la escuadra de Easton. Vamos a ver qué es lo que logra hacer ya con esta pistol, a menos de que no manden la rotación. Lo que sí es que se puso un poquito tensa la cuestión para esta escuadra por esa jugada que vimos de Summons y Mono. Vamos a ver si pueden salir. Cuatro municiones en la World Cup. Recordemos también que uno de los cambios que va a haber mañana, tanto para el esquema de ranqueo como competitivo, va a ser el tema de la recarga activa. Hay que estar atento. Muy importante eso, ¿eh? Sí, muy importante, porque la recarga activa va a ser diferente. Va a ser entre comillas como lo teníamos anteriormente, y también las granadas de humo ya no van a ser 10 segundos, van a ser 8. Entonces, esto también son timings, son tiempos que van a estar marcando bastante en el meta competitivo. Ojo, Identif todavía, pues aquí pasando la tienda a preguntar si todavía venden o no, porque aquí se ve que no hay tanto movimiento. A final de cuentas, logran una baja, se tratan de defender, pero señoras y señores, tenemos una ronda más y más que interesante para la escuadra de PK, mi estimada Cherro. Muy buenas las rotaciones por parte de Eastorm, y sí, de nuevo recalcando que sí, pero no están cerrando completamente, y al final aquí pues logran defender Home en esta parte de las escaleras que convierte una defensa mucho más tricky para quien sea que esté atacando, porque ya no solamente tienes esta parte frontal a partir de la cual estaban tratando de acceder, sino las laterales con la integración, bueno, la llegada también de las utilidades. Entonces es muy complicado ese acceso, que bueno, PK creo que ya lo tiene más dominado, pero por parte de las rotaciones, Estrellita. Totalmente de acuerdo. Sí, está haciéndolo bastante bien en ese aspecto el equipo de Eastorm. Ahora muy fino por parte de Jack con la vuelta, que ha estado pegando unos disparos bastante interesantes. Es una lástima, entre comillas, no tenerlo con Snoop, porque te platicaba, es un abuso. Pero obviamente demuestra que también sabe utilizar la vuelta, ejerciendo muchísima presión, y esto es importantísimo. Por el lado de PK tenemos a Identifix con una vuelta. Y cuidado, porque ahora no solamente tiene que cuidarse de Jack Betru, sino también de Levels, que tenemos doble vuelta. Exactamente. Vamos a ver, arrancamos, señores y señores, que puede ser la última ronda y prácticamente, pues sí, map y match point para estos jugadores de Pittsburgh Knights. Summons por aquí en el enfrentamiento con las incendiarias en pasillo azul. No hay mucho que hacer, solamente dar back. Y tenemos por aquí rapidísimo también el rival efectivo por parte de Sogod, me parece que era así. Efectivamente, casi me lo chasean. Hay que tener cuidado con esos pasillos, porque vemos que es una tipo L en la cual se pueden estar poniendo el acecho, y esto puede complicar bastante la vida. Pero cuidado, porque Symphonic hace lo propio en la parte de top. Va por la parte, vaya, de Raver, se llama este spot, este callout, ya cruzando a la home hill rival, y de esta manera generar una bica, pero por lo menos mejor dar el break. Y yo creo que si te quedas con la bica, tú vas a estar en problemas. Aunque, ojo, pese a que spawnen o no en esta parte, ya están cayendo dos. Le cayó la sucia. Cuidado, aquí viene rapidísimo. ¡Ay, Gullido! Dos veces strikea Identif y ocho, tres veces. Bro. Identif, ¿qué está pasando? ¿Quién está jugando con tu cuenta, con tu control? Ojo, mi hermano. Vamos a ver. Todavía tenemos acción en la parte de túnel azul. Se va a armar la cámara. Un garadí carrera. Créeme, como te lo digo, ya están corriendo. Ahora sí, la trica parece que iba a ser para Knights. Le caen por la espalda. Muy buena rotación por parte de Seth.
Bien ahí Zed al final y Monkeys le desconectaron los gestos porque no lo escuchó. Y obviamente este es un grave error. Ahora está posicionado mucho mejor el equipo de Eastern. Y vamos a ver si obviamente esto les favorece. Aquí está Levels ejerciendo presión con la Bulldog. Una más, por favor. Pero al final termina vendiendo a su compañero porque no puede llevarse a nadie. Y le falta el respeto. Y Dendip a Levels se lo termina llevando. Se lo pone de corbata y vamos a ver si al final puede llevar su trabajo. Lo cual sería obviamente el punto final para el equipo de Eastern. Pero no, buena defensa aquí por parte de Manic y Symphony. Tienen que sacar otra baja más para poder ejercer la presión necesaria. Lo hacen bastante bien. Ahora van y por el Yendis. Vamos a ver si Yendis se puede defender. Termina derribando uno. Lo toma como red. ¡Qué buen! ¡Ay no! Al final termina ganando Symphony. Por un momento pensé que había hecho muchísimo mejor play. Y Dendis porque se movió increíblemente perfecto. Pero al final la bala no termina poniéndola en el mejor lugar y aprovecha todo esto del equipo de Eastern, que está jugando una verdadera buena ronda para ellos, pero parece que ahora sí con esta baja van a empezar a posicionarse. Cuidado porque obviamente están sin Manic y eso es muy importantísimo para lo que podría definir ese juego. No, adiós, y esto ya fue GG. Se fue Manic, ya se fue Levels, ya lo dejaron sin vidas. Adiós. Mi estimado Betrucci, esto es una ronda que ya está más que hecha por parte del equipo de P.E.K.K.A. Dos opciones. Los terminamos derribando a todos y así les ganamos. No, ya. Aquí está. Les acabamos la vida. Y adiós. Esto fue ronda para P.E.K.K.A. Y termina llevando así impresionantemente este segundo mapa. 5-1 y Betru 2-0. No creo que esperaba menos la audiencia, al menos por parte del nivel de P.E.K.K.A. mostrado hasta ahora. Cherry, ¿cómo viste a Eastern a lo largo de estas dos partidas? Me gustó mucho ver estos mapas porque se ve que tienen muchísimo nivel, que tienen una muy buena propuesta en las rotaciones. De nuevo, reiterar en que hace falta ajustar por ahí algunas cositas en timing, en decisión. Ahí, por ejemplo, incluso se nota ya en el nivel de callo que trae P.E.K.K.A. de no llevarse las eliminaciones inmediatamente, que eran dos, sino retrasarlas un poquitito justamente para favorecer ese timing y pues irlos pescando y desarmando finalmente, ¿no? Pero por el lado de Eastern, vaya, lo que está haciendo Zed, lo que está haciendo Jack, lo que está haciendo Levels. Rico Levels en esta partida. Una locura, me encanta. Sí, la verdad ya estoy impaciente también por generar las estadísticas de estos niños que a final de cuentas si no logran ganar sus partidas se pueden dar cuenta también del desempeño que están obteniendo con esta experiencia. Esto que comentas, mi estimado Cherro, es muy interesante porque vaya, creo que aquí la ha durado un poquito menos quizás que en el primer mapa y se ve que se adaptaron más, pero queda claro que hay mucho todavía que practicar, pero que lo van a hacer muy bien. Hay muchas cuestiones, ¿no? No sé si sea desesperación, no se veían como tan desesperados, pero hay pequeñas decisiones que marcan muchísimo la diferencia. Por ejemplo, claro, desde el posicionamiento de Raver, que es un Slayer, sin embargo, no se está lanzando y más bien está recibiendo la información de las rotaciones de Eastern. Tenías ya más bien posicionado a Deso en la parte de B para ejecutar un plan. Entonces, al final son esas pequeñas decisiones donde se nota un poquito más la experiencia que tiene cada uno de estos equipos. Sí, al final eso termina obviamente siendo una parte muy importante en el resultado, ¿no? Una experiencia muy, muy buena por parte de P.E.K.K.A. por el hecho de que termina ejerciendo la mejor presión y esto pues eventualmente iba a terminar en la segunda victoria y tenemos por ahí Betru a Raver MVP. Sí, no, interesante. La verdad no nos sorprende. Este jugador lo hemos estado hablando, ¿no? Creo que fue una de las... Pues a todo lo que se vivió de los 8K, sí, de toda la hermanía y demás. Raver, arroba Raver 8K. Exactamente. Vaya, pues aquí están los frutos, ¿no? Y que fue una muy buena decisión y buen esfuerzo para poder integrarse a P.E.K.K.A. Y aquí están los resultados. Así que, mi niño, Raver, un aplauso. Pero también para Summons, que ha estado desempeñando excelentes, excelentes jugadas. Lo estábamos comentando detrás de cámaras. Ellos han estado jugando también, no nada más como squad, como equipo completo, sino también lo estuvimos practicando sus 2v2, tuvimos Waggers. Oh, Wagger está jugando. Y vaya, o sea, Raver y Summons hicieron de las suyas. ¿Qué te digo? También por ahí de Sonai, que estaba ganándole a Powers. Y los tuitazos que vimos por ahí y algo de también de la comunidad de que pues, estaban destrenando la carrera por ahí de Powers. Pues vaya, de chascarrillo, pero es que así se vio, porque están tomando
muy buen nivel los jugadores de la cancha. Sí, se la pasan jugando Waggers 24-7. Y es que a Raver le encanta jugar Waggers porque obviamente le pone este pequeño saborcito extra, ¿no? O sea, el dinero. Tú sabes que cuando hay dinero por medio, esto ya se pone serio, Petrucci. Siempre se pone serio, no importa si sea un peso o sea $100. Dato curioso. Es importante. Dato curioso. Con Chaos, sabemos también que Chaos fue un jugador muy bueno en todas las temporadas de Gears. No nada más es de Gears 4, tiene también es de Gears 3, trae experiencia. Pero de hecho fue Demise quien le dice, oye, va a haber torneos de Gears 4 y va a haber pasta. Y fue donde vaya Chaos, ¿sabes qué? Jalo, me pongo las pilas y vámonos a competir. Y hoy en día aquí está en Istra. Pues ahí están los resultados, 2-0, primeramente en Búnker y posteriormente en Exhibición. La tabla, al menos en lo que llevamos de esta jornada, Pittsburgh Knights se suma 2 puntitos más, se pone a la cabeza con 4, Fire and Ice con 2. Vamos a ver de qué manera se comporta. Eastorm, pues debería de tener un punto, ya que no se ha llevado ningún mapa el día de hoy. Y bueno, Estral, que vamos a ver si es que logra llevarse algún puntito en contra de Fire and Ice más adelante. Pero vaya partida que hemos visto, ¿no? No sé, o sea, no sé cómo plantear esto, pero a nivel individual, no se ve una gran diferencia de nivel en cuanto a ejecución. Claro. También son temas de sinergia, temas de experiencia que se va adquiriendo en los Majors, en la Pro League, y que hemos visto cómo ha evolucionado cada uno de los equipos. El Pittsburgh Knights que vemos el día de hoy, obviamente no es el mismo, y además del tema de roster, no es el mismo que estábamos viendo al principio, ¿no? Entonces, me intriga mucho ver pues cómo va a evolucionar Istom con toda esta experiencia, ¿no? Sí, no, yo me quedo contento con esa partida que acabamos de ver. O sea, porque a final de cuentas, lo comentabas, mi estimada Cherrón, es un Pittsburgh que la gente pues, sabemos que cómo viene y cómo está jugando, claro, y que respetó al rival. Y me quedo contento también por la parte de que Istom está adquiriendo ese tipo de experiencia que le hace falta y que nos está demostrando que tiene con qué para romperla en un futuro. Y aparte que le está jugando de tú por tú, porque creo que no hubo un momento en el que flaqueara o que hubiese sobreconfianza, ¿sabes? Por subestimar al enemigo. Y se nota porque cómo acabaron las partidas, la primera 5-0, si hubiera habido esa sobreconfianza, hubieran habido por ahí algunas partidas, porque como lo dice Cherrigan, Eastern tiene nivel para enfrentarse a cualquier equipo. Exactamente, y bueno, continuando para cerrar un poquito más todo este tema, vamos a tener en entrevista a mi estimado Deso, a ver si ya lo tenemos para acá, para que nos cuente cómo se vivió de ese lado. Mi estimado Deso, te saludo, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿me ven ahí? ¿Todo bien? Sí, ¿sí? Señor. Sí. ¿Quién es la señora que está atrás? ¿Cuál es la pregunta? Ok. Pasando a preguntas, hay una que yo tengo desde la semana pasada que no pudimos hacer con Identives y se está viendo más por el lado de ustedes optar por distrito, este planteamiento de mapa que no habíamos visto en temporadas anteriores, y quisiéramos saber si Summons tiene algo que ver, si les ha dado más información en cómo jugar este mapa, o de dónde viene la iniciativa de buscar un poco más distrito. Pues estamos jugando todos los mapas que podemos. Sabemos que esto es práctica porque como somos un equipo nuevo, queremos jugar en un torneo los mayor mapas posibles. Y pues por eso estamos eligiendo como... Ahorita estamos mejorando Exhibit, pero vamos a elegir todos los mapas para ver en cuál nos acoplamos más, y cuando sea el torneo LAN, que va a ser en línea, pues darle eso. Excelente. Pues muy bien, mi estimado Deso, gracias por esa respuesta. Y bueno, yo te tengo otra, hermanito. La verdad, sabemos que es muy pronto porque va comenzando este split, este tercer split. Sabemos que se te van 2 integrantes de Pittsburgh, ¿no? En este caso es Chaos y Slipher. Ahora se integran Raver y por aquí tenemos al buen Summons. ¿Qué tan notoria ha sido el inicio como sinergia en equipo, tanto con Summons, con Raver, a lo que tenían establecido con Chaos y con Slipher? O sea, ¿qué tanto han notado ustedes que puede progresar todavía más de lo que ya eran tan fuertes en la TAM ustedes? No, pues siento que con este equipo lo único que podemos hacer es mejorar. O sea, somos muy buenos y lo único que vamos a hacer es ser mejores. Y siento que eso es la diferencia que teníamos en el otro equipo. Siento que antes ya estábamos un poco estancados de nivel. Pero siento que con esto, con Raver y con Alex, podemos ser un equipo muy dominante aquí en la TAM y en el mundo. Perfecto.
Lo mencionabas, ¿no? Que estas dos jugadores, Raver y Alex, bueno, Summons, bastante importantes ahora para su equipo. Y de eso te vemos muchísimo tiempo en stream con ellos jugando Wagers y estando jugando 3 versus 3. Obviamente esto es, creo yo, fundamental, ¿no? Para estar creando una mejor sinergia. ¿Y cómo surge esto de estar jugando muchísimo ustedes tres juntos principalmente y estar jugando Wagers? Pues, como tú dices, es para crear sinergia con el equipo. Lo que me gusta de Alex y de Raver es que les gusta jugar mucho Gears. Son personas que aman Gears y se la pueden estar pasando todo el día jugando Gears. Y es lo que me gusta de ellos, que te dan esa... Que puedes jugar en tus tiempos libres con ellos y Gears. Y es lo que no teníamos antes. Antes no terminábamos de practicar y nos íbamos. Y pues ahorita estamos jugando más Gears que nunca. Gracias, Deso. Muchas gracias, Deso. Y de aquí, Eduard, te saludo con gusto. ¿Qué es lo que, a tu opinión, pierdes con la salida de Chaos y Slipher? ¿Y qué ganas ahora con Raver y con Summons? Pues siento que perdemos por un punto un poco que ya estábamos como disciplinados. Yo ya sabía lo que iba a hacer Chaos, lo que iba a hacer Slipher. Y siento que cuando metes a dos personas nuevas, que cambia todo tu equipo. Lo que tienes planeado con tu equipo ya no lo puedes hacer con ellos. Es como empezar de nuevo, pero te puede salir bien y te puede salir mal. Como estamos ahorita, como te comento, estábamos jugando mucho para que todo salga bien como tenemos planeado. Y pues lo único que queda es estar jugando juntos y me ir mejorando poco a poco. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi estimado Deso, por tu tiempo. Felicidades por esta victoria en el día de hoy. Les deseamos muchísimo éxito en estos cambios que han tenido. Ya los estaremos siguiendo por acá. Muchas gracias, nos vemos. Adiós, Deso. Bye, bye. Ahí lo tienen, súper interesante. Que teníamos esa duda la semana pasada que no pudimos resolver con Identity. ¿Qué onda con? ¿Qué onda, loco? Distrito. Bueno, pero fue hermoso, ¿no? Pero fue hermoso. Sí, claro. Pero lo disfrutamos en Bula Chile. Un momento de apreciación increíble a la escultura griega. Hermoso, precioso. Todo lo que representa. Súper interesante como ellos dicen, pues es que la neta, esto es práctica, vamos a entrarle a todo. Y súper importante... que te fuercen a salir de la zona de confort, pero tú mismo tomar esa iniciativa habla muchísimo de los objetivos que se plantean. Bastante interesante, ¿no? Dice, ahorita estamos practicando full exhibición. Obviamente se está notando, le están jugando 24-7 y con esto están ejerciendo obviamente mucha presión porque vimos que están pasando por encima a los rivales, ¿no? Y por ahí también comentaba que, bueno, la diferencia de que ahora esté tan activo jugando Death Warriors y esté más activo en streams y jugando 3 contra 3 y 2 contra 2 con Summons y Raver es el hecho de que no se cansan de jugar estos dos chicos, ¿no? Dice, ahí están 24-7, terminan los screams y dicen, queremos jugar más y por lo menos de Raver me consta porque no se quiere despegar nunca esa consola, ¿eh? Oye, 3 de la mañana. Sí. Notificación, plataforma, en stream. En stream. ¿Y de qué es? Wagers. Wagers. Entonces, es bueno porque, o sea, esto habla mucho también de que te gusta el juego, de que no te canses. Parte importante. Quieres seguir, exactamente, y es fundamental para poder desarrollar todavía más habilidades competitivas. Ahí le estás jugando muchísimo con el corazón y te puede ayudar bastante. Oigan, me dio miedo después de esta llamada que me quedé con la espinilla de que va a llegar Choche y estas son mentiras y todo, ¿no? Sí. Como la que vimos en el stream de vengo a desmentir. Exacto. Bueno, una pequeña chascarrillo. Lo que sí es que también hay un comentario muy importante que les quiero hacer a ustedes en casa, aquí a mis compañeros amigos casters, claro, en el escritorio. Están ganando mucho los jugadores de Pittsburgh Knight en la cuestión de que, ok, entra Summons y ya es un jugador con campeonatos, ¿sale? No nada más de Gear 5. Entra también por aquí una nueva promesa, muy joven, se llama Raver. Y tenemos subcampeones. Entonces, juntan las experiencias de varios equipos, los cuales pueden estar ayudándose bastante para arrancar de una manera muy fuerte ese tercer split. Y a final de cuentas, creo que van a evolucionar mucho más que cualquier otro equipo, llegando con todo ese tipo de experiencia en jugadores integrados. Yo creo que, como comentas, Betru, esto es muy importante, esta doble adquisición de estos dos jugadores, que siempre lo dijo de eso, que tienen prácticamente a los 4 mejores jugadores de uno contra uno que ahorita hay en LATAM. Obviamente, recordar que Summons viene de NA, pero al momento de ya estar jugando PK, ya es considerado como un jugador de LATAM, así como en su tiempo lo fue Identips cuando pasó de LATAM a NA, ¿no? Entonces, esto es muy importante, solamente les faltaba afinar los pequeños detalles de jugar en equipo, y creo que en esto Summons encaja perfectamente por el hecho
Nacho, que sabemos que es un jugador, como ya lo mencionaste, con mucha trayectoria, con campeonatos y además de eso muy inteligente. Y Raber, que con estas horas dice, ¿sabes qué? Tal vez probablemente no pueda estar al nivel de Sumos porque no tengo esa experiencia, pero la voy a compensar minuto a minuto jugando en stream, jugando Warriors con Summons, perdón, con Deso y luego los tres juntos. Obviamente esto es muy importante porque se ve las ganas que tienen de seguir creciendo y yo creo que esto eventualmente va a detonar en algo muy positivo. No, y ahora imagínense, gente en casa, imagínense esto, Cherrito, ¿qué pasaría si un día adquirimos a lo mejor quizás hasta de coach a Kenny B o a Powers si tenemos sí, en la TAM? O sea, sería ya algo impresionante. Pero bueno, esa es una cuestión por ahí que quizás en el futuro pues se puede estar dando, ¿no? Sí, no, porque, o sea, es que lo que estamos viendo con PK hoy en día para muchos es un Dream Team. Sabemos que puede quizás venir a lo, no sé, pudo haber entrado otro jugador, ¿por? Otro pro player, como Powers o como Kenny B, o quizá por ahí, ¿sí? no se descarta Solus o Braced. Pero a final de cuentas, o sea, son ya creo que una escuadra muy fuerte para la TAM, que para muchos es un Dream Team. Entonces, pues bueno, Demise lo hace súper bien y va subiendo de nivel. Entonces, ¿qué te digo? Esto, es la verdad, sabe muchísimo quizás a victoria para el próximo Major. Eso es que recordemos muy, que va a ser muy online. Importante el hecho de que lo comentas, subir de nivel. Uh-huh. Porque antes recordábamos, también pasaba con Exoptic Gaming en Gears of War 4 o con el mismo PK que en su tiempo fue Splice, que ningún equipo le podía hacer frente. Pero ¿qué pasó? Poco a poco ellos fueron subiendo la dificultad de esto y todos se fueron acoplando. Antes no teníamos este bonito Pro League en el cual obviamente veíamos al top 4 jugar semana tras semana y ahora que lo tenemos se ve la mejora en cada uno de los equipos, tanto así que obligan casi casi a PK de sacar a un jugador de NA para venir a jugar acá. Y esto es muy importante porque lo comentas, sube el nivel y también eso va a subir el nivel de quién, de los que queden en top 2, 3, 4 y hasta del mismo 1 al estarse todos exigiendo semana a semana. Y esto es muy importante y muy, muy beneficioso obviamente para LATAM, porque ya necesitamos que nos levanten un trofeo, por favor, un equipo de LATAM. No, y es que es un mundo de estudios. O sea, comenzamos los domingos con NA, ¿sabes? Y aparte sí. Se juega doble jornada. Entonces, sí, porque son dobles de equipo. Exactamente. Uh-huh. Y los días lunes tenemos la región, vaya, tenemos a Europa y tenemos aquí Latinoamérica. Entonces, es importante ver porque es un mundo de estudios. Tanto los jugadores como los coach están ¿sí? Al tanto de lo que sucede y saben cómo viene ya el calendario de juegos. Entonces, están preparando mecánicamente, de todo tiene que ver. Es muy interesante ver cómo van evolucionando. No nada más por, obviamente, sí, el skill competitivo ya en el terreno de juego, pero al final de cuentas todo lo que hay detrás sí. Y toda la comunicación por parte de estos equipos. Claro. Algo súper importante también y es parte del mensaje que comunica de eso y habla de su integridad como jugador es identificar cuáles son tus limitaciones, ¿no? Poder identificar cuando estás estancado y necesitas avanzar. Pero bueno, aquí tenemos un poco de información sobre lo que se viene para el siguiente set de partidas. Vamos a ver Icebound primero, selección de Fire and Ice, Training Grounds, Exhibit de nuevo, Asylum, Bunker. Se va baneado por parte de Fire and Ice, los bans de Estral Distrito y Vasgar. Y vaya que es súper interesante, retomando esta plática de Pittsburgh Knights, de todos los cambios que se están dando, no solamente para LA, sino para NA, porque traerse un jugador para acá, claro que también va a tener un impacto de ese lado. También tener una ausencia también tiene impacto en esa escena, ¿no? Entonces, conocer tus limitaciones, saber hacia dónde quieres aspirar, saber qué es lo que necesitas para llegar a ese objetivo, es algo esencial para poder tener progreso. Vamos a ver ahora en este, bueno, ya vimos el debut de Bunker y ahora vamos a ver el debut de Icebound, ¿eh? Bastante interesante. Es un mapa que la verdad a mí me frustra muchísimo jugarlo, como no tienen una idea, porque es frustrante el hielo. Cómo claro. Obviamente ejerce presión en este mapa, es algo que nunca me ha gustado, pero bueno, ahí tenemos la escuadra de Estral, tenemos a Adverse, a Reflame, Chaos, Sliver y como capitán va a estar mi estimado Crack. Pues bueno, tenemos la ausencia otra vez de Cardia, así que vamos a ver qué va a pasar al final, porque bueno, ya me tienen mareados, ya no sé a quién preguntarle. Crack me dice una cosa, luego le hablo a Cardia y me dice otra, entonces ya no sé cuál es la verdad de esto, pero bueno. Uy. Y aquí tenemos la escuadra capitaneando por Choche, tenemos a Crystallize, a Loncillo, a Firstly, a Bigot y al Exploits. Exactamente, la escuadra la verdad que prometió bastante en el medio de la Ciudad de México.
Y palabras por ahí, entrevista con Choche, dicen que pueden topear quizás a dos o uno en este que viene. La verdad, esto ya lo decidirá la gente, lo estará pensando en casa, pero lo que sí es que con esta integración de Firley todavía le va a dar más fuerza. Sí, se va a Raver, pero a final de cuentas Firley con su experiencia y la sinergia que está teniendo con el equipo de Fire and Ice va a ser muy importante. Y bueno, estamos a punto de comenzar la primera partida, así que por favor, mis niños, recuerden estar apoyando a sus jugadores en stream, porque al final de cuentas, ellos están en el chisme, claro, en el mitote, y luego eso también les da un poquito de ganas, de ímpetu para poder todavía tener más ánimos y llevarse las partidas. Además de que compartan la transmisión por donde ustedes gusten, vayan a compartirle en los grupos igualmente a sus compañeros de que esto ya está arrancando, ya estamos en el segundo enfrentamiento. El primero fue muy rápido, la verdad, creo que hubiéramos querido más... Acción. Más de Eastern. No decepcionaron, pero yo esperaba mucho más por lo que vimos en la primera jornada, porque inclusive ahí especulábamos, si aunque sea que perdieran dos, pero ganaban una, para ellos era perfecto, porque les daba más esperanzas a pelear por parte media. Hermano, o sea, no es por otra cosa, pero es que es pecar. Sí, yo lo sé, pero siempre debes de tener esa mentalidad, a mi parecer, como equipo, de no verlos como el escudo o la historia, sino de que cada partida es distinta y tienes que ir a luchar cada una, ¿sabes? Claro. Yo siempre he pensado, si no compites por ganar, mejor no compites. Pero claro, al final de cuentas compitieron para ganar. Sí, o sea, sí, la cuestión está en que, vaya, la experiencia, lo comentaba Chero, lo comentaba Dika, la experiencia que tienen ellos jugando contra P.E.K.K.A. no es mucha, más en este nivel y presión de round robin. O sea, al final de cuentas, ellos jugaron para ganar. Pero si no les sale la jugada, esto es lo que están ganando ellos. Es cuestión de más partidas, más experiencia para poder llevarse futuras victorias. Pero bueno, a final de cuentas, mis niñas, mis niños, ya vamos a comenzar el siguiente enfrentamiento y se va a poner más que interesante. La escuadra de Estral se va a estar enfrentando contra Fire and Ice. Y ojo, porque aquí hubo salsita en redes sociales, pero eso mejor ustedes chequenlo en casa. Lo que sí es que tenemos ya un enfrentamiento que va a dar mucho de qué hablar y va a ser en el mapa de Icebound, detenido por el hielo. Se va a poner intenso porque recordemos que hubo un cambio con la cobertura de los balcones, en la cual se quita y puede estar presionando a quien esté campeando en la zona de estas torres. Ahora, también cuidado porque la mecánica que comentaba Di Carrera la conocemos muy bien, es la mecánica del hielo y sabemos que hasta que no se genera la tormenta, se va a estar sellando y puedes volver a romper estas zonas que te van a estar dando muy buen timing y daño para los oponentes. Mis niñas, mis niños, uno en el chat para la escuadra de Estral y dos para Fire and Ice. Por favor, rompan ese chat y vámonos porque eso se va a poner interesante. Mi estimado Edward, tenemos a un Fiercely que la verdad lo vimos romper la partida la primera jornada. Y esta me parece que no va a ser la excepción. ¿Tú qué esperas de este enfrentamiento como los hemos visto jugar por lo menos en la primera jornada? Yo creo que ahora va a ser distinto, a menos de que ocurra lo mismo que en la primera jornada. Y tenemos aquellos. Entonces, pon tú, la experiencia que ya habían generado desde la semana pasada, más lo ya practicado, lo aprendido, y si no se suman los problemas extra cancha, si lo quieres manejar así, yo creo que Estral tiene todo para llevarse, inclusive el 2-0. Esperemos demuestren eso. Fire and Ice no es cualquier equipo, pero tendrán que demostrarlo ahora en el campo de batalla. Nos vamos directamente a Icebound, o trampa de hielo, como usted quiera llamarle. Arrancamos y por aquí va a ser diferente, porque en la parte inferior tendremos una presión por parte de dos. Ojo, porque alguien quiere ingresar desde esta zona, como esta camarilla, para intentar generar presión gracias a la Lancer. Por aquí ya va a caer Sniffer y Cardi, a los primeros dos que van a ser resetados. Crack igualmente intentaba echarse para atrás, pero no le permitieron escapar, mi querido Betru. Y sí, arranca muy enérgica esta partida. Hasta el momento parecía solamente Big Cap para la escuadra de Estral. Se lo cancela Fire and Ice. Se va a acabar, ojo, se va a acabar. Triple captura. ¿Pero qué está pasando? Oye, yo en serio me voy a callar la boca. Yo dije Estral, no, se lo va a llevar sencillo, 2-0. Y de repente llegan y Fire and Ice se pone una triple captura en la primera partida. Sí, no, la verdad, 36 segundos, interesante, porque el opening fue muy agresivo y estás jugando contra Estral, mi niño. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Sí, la verdad, o sea, es una jugada, vaya, virgen en el ámbito de que no tenemos ningún placement todavía, weapon placement, pero ahora sí se viene y no son armas, son utilidades. A final de cuentas, granadas, sabemos humo, que se tienen que colocar granadas. No se tienen, pero bueno, el meta competitivo. Hay que aprovecharlas. Exactamente, es como se estipula. Así que porque vamos van a ser nerfeadas.
Les van a reducir de 10 a 8 segundos. Exactamente. A partir del día de mañana vamos a tener esta mecánica que le van a bajar 2 segundos al humo. Y que recordemos que en rankeadas ya no van a existir las flashback de momento no. Hasta que se logra implementar. Ojo, comenzamos la partida y es Sleeper quien está abriendo por esta parte de cabaña y gana la posición de mid. Ojo, porque puede ser crucial para poder llevarse esta ronda. Pero aquí tenemos a Krista, a Luncito, un poquito encerrado y choqueando con su compañero. Los están recibiendo de muy buena forma. Y por ahí está derribado Chaos, está batido. Señoras y señores, el equipo de Fire Knights está llevándose el opening de nueva cuenta. Otra vez. Y la parte de torre ahora a Jacomito. Choche muy bien con este sub porque está generando distancia. Aquí hay un dato también que tenemos que tomar en cuenta. La Snow Pistol es más efectiva también a distancia y sobre todo si tienes activa, va a doler más que la Lancer. Ojo con esto porque la Lancer sabemos que en el método competitivo se dispara por rafaguitas dependiendo la distancia para que las balas no se abran tanto. Entonces, ojo con esto que va a estar implementando Choche desde balcón y vemos una partida ya un poquito más campeada. Y sabemos que el primero que cometa el error la va a estar pagando. Y en este caso fue Carlitos Padilla. Adverse, ¿qué pasó? ¿Por qué te brincas por ahí, mi niño? Ojo con esto, Edward, porque tenemos una B-Cap dominada por parte de Fire Knights. Y aparte, por ahí están preparando el terreno para que no tengan sorpresas desde esta parte central. Y ojo, porque siguen manejando lo que es la defensa del home hill y aparte el punto central desde la parte superior. Y a pesar de que se le movió por aquí al mapa, importa poco. Muchos decían que desde aquí podías campear, pero creo que hay otras posiciones donde aún puedes generar movimiento. Cuidado porque Choche terminaba siendo erradicado. No, mentira. Choche más bien se está intentando erradicar desde la parte superior. Ojo porque ya logra romper la escuadra de Estral. B-Cap hasta el momento no le alcanza el fuego de cobertura para poder hacer demasiado daño. Por ahí el hielo se rompe, pero no importa. Crack va a caer igualmente Cardia. Por ahí la escuadra de Fire Knights que está bastante atenta para poder apabullar al enemigo en esa zona de la parte central. B-Cap para Fire Knights que vuelven a retomar el control. Y sí, señoras, señores, Fire Knights que está jugando muy, pero que muy bien a Estral. No es como que les... No los quiero echar ya en costal roto, pero sí les está costando. Fire Knights hasta el momento se sigue manteniendo. Y ojo, están aplicando la misma, la de la Tri-Cap, pero no, se mantienen en dos, mi querido Betrucci. Muy inteligente Fire Knights, no se sobreextiende y mantiene lo que ya tiene ganado, ¿sabes? Al parecer, Big God se va a llevar a Crack y ahora sí, la Tri-Cap va a ser la segunda. Casi, porque alcanza a romper por ahí Sleeper. Le van a llegar, le van a volar los sesos. Sí, 3K para Fire Knights. Segunda consecutiva. Increíble lo que hace el fuego y el hielo. No se puede cuestionar de ninguna manera el nivel individual de los jugadores, pero es bien importante la manera en la que Fire Knights está manejando el mapa. Fíjense cómo Choche toma un posicionamiento y rompe el hielo en la parte central porque de esa manera aseguras que el acceso del equipo, contrario que es Estral, haga una rotación por ciertas porciones. Y eso que lo hace un poquito más predecible. Por eso Choche parece estar un pasito más adelante una y otra vez y esto le está costando a Estral. Exactamente. Muy bien esta posición que está tomando Choche en la parte, vaya, que era de mercado. En este caso lo vamos a ver. Bueno, era en radio, lo tenemos ahora en mercado. A ver si puede volver a hacer lo mismo de estar jugando con la mecánica del hielo. Ya comenzamos el opening. ¿Quién se lo va a llevar? De momento parece que de nuevo va a ser Fire Knights porque ya Krista está llevándose a aquellos, pero Adverse, Carlitos y Crack también hacen lo propio. Ya se llevan a dos jugadores y esto se convierte en un 3v3. Vamos a ver si pueden generar todavía más rotación de los jugadores de Estral que les hace falta para poder ponerle un poquito más de sazón a la partida. 2-0, la verdad sabemos que con el nuevo meta 5 rondas va a ser bastante complicado. Perspectiva de nueva cuenta de Choche, muy bien aquí en Pescados para ver si puede generar algo de daño. Está surgiendo efecto también esto del hielo. Es muy inteligente lo que hace Choche para poder frenar la parte de mid y que les vayan a caer por la espalda, por lo menos que lleven daño o simple y sencillamente no pasen. Pero aquí vemos a Cardia, que ya se dio cuenta, se percató. Estas rafaguitas que les estoy comentando y con activa son letales y más cuando es un 2v1 a lancereo. Entonces, cuidado con esto también para que ustedes lo apliquen desde ranqueadas al competitivo. Tenemos así por aquí que ellos se precipitan. No había mucho por hacer, pero a final de cuentas le ponen un estate quieto con todo y hielo. Cuidado, mi estimado Edward, porque hay acción en la parte de mid-kill y está Choche todavía causando estragos. Esto puede ser todavía un poquito más de puntuación para la escuadra de Fire Knights. Muy buena la estrategia que manejó Estral desde esta parte central. Las rafaguitas, como lo mencionas, Betrucci, para poder quitar el soneo que tenían desde la parte superior, desde el high ground. Y a partir de ahí pueden generar la B-Cap. Hasta el momento está denegado. Nadie ha logrado tomar este punto central por ahí. Se va a caer
a un integrante de Fire and Ice, no alcancé a ver quién era, pero ya respondió, qué importa, Bicap hasta el momento para Estral, que muy bien, se mueve la cadera, Cardia la van a, lo van a alcanzar a levantar, y desde la parte superior, último nadie down, puede quitar down esa zona, es que en serio, Fire and Ice está jugando muy bien, dominando el high ground, y a partir de ahí, no permite avanzar a Estral, dice Fire and Ice, no voy por Tricap, hasta el momento en que me sienta seguro, no apresura las cosas, sabiendo que tiene una ventaja numérica, a partir de ahí presiona. Y cuidado aquí porque Big Up ya lo vemos entrando y Adverse va a ser la primera víctima. Ya tiene cobertura, empezar a rotar para generar este espacio para poder tomar la Big Up de manera tranquila. Perfecto lo que está haciendo Big Up, quitándole opciones por ahí. Ya agarraron las granadas incendiarias, tiene que rotar inmediatamente. Y ojo porque va a ser Tricap, lo van a cuchillar, lo van a bajar. Ojo porque también Choche terminaba siendo incendiado junto con Crystallize. Big Up que sigue dando la vuelta, pero que a ellos ya le da finiquito. Casi hacían Tricap. Otra vez Fire and Ice, que parece ser que le encanta llevarse todo de una vez. Están de atascados, pero mesurados. Sí, de hecho, por aquí vemos ya muy inteligente a Sleeper, que está rotando y, bueno, va a invertir los colores, obviamente, las capturas. En este caso, la Mirky le pertenece a esta. Uy. Pero cuidado, porque ya me la están recibiendo y esa, este jugador, Explode, lo están bajando. Choche toma venganza muy bien en la parte de Mid. Ojo, porque también hay Lancer y Snow por todos lados. Cardian problemas, tiene un 1v1. Este va a ser importante, uy, no, se lo llevan. Muy bien, a distancia, Exploits. Y aquí tenemos a Sleeper y Albert haciendo lo propio. Señoras y señores, se los van a comer a todos completos. Ojo con tienen esto, Sleeper ya está cayendo. Aquí viene el break, viene 239. Tienen que ir a la parte de 1000 si quieren ganar. Tienen son 245, mis niños, esto se ve complicado, pero ya no va a haber nada. Es una B-cap. A final de cuentas, esta parte de B le va a estar dando la ronda al equipo de Estral. Cherro, partida intensa, se veía perdida, pero a final de cuentas rota muy bien Estral y consigue su primer victoria. Súper, súper importante el trabajo que estuvo haciendo Kraken en esta parte central del mapa, porque no solamente está haciendo presión hacia la parte de bottom, sino que hacia la parte de bot constantemente. Lo veíamos en el puesto comercial, de arriba abajo, alivianando muchísimo la presión, sobre todo que ponía Choche desde la parte de mercado. Eventualmente hay una respuesta, llega Bigod al puesto comercial, a desalojar el área, y bueno, ahí se empezaron a complicar un poquito las cosas, pero la respuesta de Sleeper también, utilizando esta parte del mapa de hielo, inhabilitando accesos, súper importante como lo fueron manejando. Sí, no, y es que de hecho, la parte de mercado, en este caso también se le conoce como pescados, en la parte de la torre inversa, que es la lateral, tenemos una cuestión que tú comentas, Cherro, que es impedir que roten por la parte de mid, pero también una zona muy importante es esta parte de cabaña, esta parte de mid. ¿Por qué? Porque sabemos que quien gane esta posición va a estar dominando prácticamente todo el mapa a fuego cruzado. Muy bien ahí, mi querida Cherro, y vámonos con la partida porque esto está interesante. Se viene recuperando en rondas en la escuadra de Estral. Grande lo que hizo Crack en la parte de mid, la partida, bueno, la ronda pasada, disculpen ustedes, pero tenemos ya un Cardia que está tratando de dominar zona, pero que sabe que no se puede pasar porque hay un jacomito, un poco chismosito en la parte de torre, en la parte lateral. Ojo con esto, ni Edward, hay crossfire, ese se puede estar complicando, va a estar desperdiciando, uy, sus downs y ahora hasta la vida. Me lo están chamuscando, ojo con esto, que ellos sale también con la incendiaria, se desquita, viene el close, bueno, reaction, choquea uno, acierta el segundo, me están recibiendo por acá también, ojo porque cae de nuevo y aquí está el sneaky kill. Bueno, ¿qué está pasando? Se están escondiendo en pleno mercado, Edward. Vika para la escuadra de Fire and Ice. Y muy inteligente. Además, el nivel individual es impresionante. Yo esperaba un poquito más reñido. Estral tiene que repetir la estrategia. Siempre esperar el momento para hacer el crossfire, defender esta parte central, porque a partir de ahí pueden tirar a los que están en el high ground y así se abre el espacio para la parte central y robar este mid kill. Así como lo estaban haciendo hace rato aquí, Choche, bajarlo aquí con la rafaguita sería parte importante, porque sigue resetando, aunque sean tres. Miren, no lo puede bajar. Exacto, lo que está haciendo Crack, si lo empieza a soñar con las rafaguitas y lo logra bajar, esta bica para Estral podría ser la herramienta para poder llevarse otra partida más, lo que sería el empate. Como lo vimos, alargar el juego, simplemente mantenerse ahí. Quien domine esta parte central para poder sonear las partes altas del mid hill es quien se puede asegurar un B-cap y por consiguiente llevarse los puntos. Por aquí van a empezar a dejar ciegos. Empiezan a romper Choche, que reparte el primero. El segundo que lo falla, ¿qué le importa? Crystallize va a caer igualmente. Choche termina sucumbiendo ante el mismo
yugo. Y ojo, porque se tienen que replegar. Es importante tomar otra posición. Esta parte central por ahí. Exploits, que ya lo vemos desde el fondo, que empieza a romper. ¡Sorpresa! Lo descubre. Crack que alcanza a responder, pero el daño no le alcanza. Y al final es Choche quien sale victorioso de este uno contra uno. Ojo, porque la parte central sigue sin tomarla nadie. Cuidado, porque aquí Keyos va a caer. Casi lo logra hacer en contra de Cardia, pero no. Muy inteligente lo que hace. Lo timea de manera perfecta. Ojo aquí, Estral puede romper esta zona. Ya empieza a sonar desde aquí Cardia. Y sí, muy bien, empezar a romper el hielo para generar mejores espacios. Exploits que va a caer, intenta presionarlo. Ojo, porque casi se nos cae por ahí. Me parece que era Fiercely. Le van a llegar desde la espalda, lo van a empezar a flanquear. Cuidado con Crack, empieza a repartir con la pistolita. Cuidado que Crystal Ice igualmente termina por caer. Bigod igualmente se abalanza. Nadie le rompió el hielo y esto le permite abrir y salir para intentar rodear. Si alguien lo intentaba llegar por la espalda, ahora puede rodear. Exploits que va a caer. Lo remata Anders de Truchi. Exactamente, este remate para poder avanzar. Pero, señoras y señores, tenemos una B-Cap. Esto ya está más que dicho y hecho para la escuadra de Estras. Se está empatando. Son 2-2. La verdad, creo que muchos apuestan en casa que esta partida va a ser de Fire and Ice por lo que vimos la partida pasada. Bueno, la jornada anterior. Pero, a final de cuentas, tenemos un Estral donde ya tenemos por aquí a Cardia junto con Chaos. Creo que es una muy buena sinergia. A final de cuentas, esto va comenzando y se están acoplando. Recordemos, hubo muchísimo tema en la Rostermanía, pero a final de cuentas ya están adaptándose y creo que de momento es una partida muy interesante donde un 2-2 con un weapon placement muy simétrico va a estar dando todavía más. Mi estimada Cherro, hay bastante que dar por delante, pero vamos a ver qué nos ejercen los jugadores porque el opening me parece que va a ser simétrico. Un comentario por aquí, Choche no ha perdido la posición de torre en la parte de pescados. Creo que esto es interesante porque Estral se tarda en mandar un elemento a esta zona para poder ejercer la misma presión o más que la de Jacomito. Así que vamos a ver si pueden implementar algo en esta estrategia. Lo que sí es que tenemos partida y tenemos a Cardia en la parte de cabaña. Vamos a ver qué hace aquí en la zona de mid. Simple y sencillamente hay que cuidarse también de los disparos que vienen de torre porque te pueden llegar en diagonal y ya está marcado. Así que sencillamente lo que tenemos que hacer es aguantar, ver de qué manera podemos presionar con Flashback y con humos para tratar de colorear, de pintar esta parte de mid. El mid kill, que es que si todo radica en esta parte central, justo está, por el mercadito. A partir de ahí, si pueden, es que el soporte en este mapa es vital. Y ojo, porque va a caer Bigod, Cardia igualmente. Se elimina uno por otro, por ahí es ojo por ojo y diente por diente. Empieza con este soporte. Es que creo que ahora el soporte está tomando un papel vital en este mapa para poder romper la parte central. Y a partir de ahí, la B-Cap. Quien domine B-Cap, o sea, Fire and Ice se puede dar lujo en las primeras partidas de ir a buscar el tri-cap y el dominio. En este punto, Estral se tiene que abstener a tener B-Cap y a partir de ahí alargar el juego para que simplemente los puntos le den la victoria. Cardia que se va a llevar a Fiercely. Adverse que va a terminar cayendo 150 segundos y empieza el tic-tac porque hasta el momento Estral dominaba los puntos, pero Fire and Ice ya va a romper punto central, pero le van a quitar por ahí el home heal. A mi parecer, sí, le terminan por quitar el home heal la escuadra de Estral y ahora empiezan a rotar Choche que empieza aquí a tomar esta parte central, mi querido Betru, que como te lo mencionaba, es tan, pero tan importante que ellos que se asoma, casi lo bajan. Ya tomaron las flashbangs y Vika para Estral. Fire and Ice tiene que romper. Tal vez un rusheo le vendría perfecto para buscar una posible trick-up. Crack que va a terminar cayendo en esta zona. Que ellos igualmente. Fierce que está encendido. Se lleva a los dos. Y ahora busca el tercero. Lo van a dejar ciego. Se hace para atrás. Cardia también termina por desenvolverse de esta batalla porque estaba complicado. Lo perseguían ahora entre dos. Empiezan a rafaguearlo. Choche que va a caer. Avers con el mismo destino. Vika para Fire and Ice. Que logra hacer muy bien la rotación de los decía, rushear tal vez era la mejor moneda. Aquí Cardia que va a caer, le caen de sorpresa, no alcanza a reaccionar. Pocos segundos y Estral tiene que responder a esto. De hecho, tiene que romper en esta parte central para buscar el mid-kill. Aquí le va a caer la cegadora y viene el soneo perfecto desde la distancia con Lancer. Y por ahí Crack empieza a presionar con la pistolita. 20, 25 segundos para que esto se acabe. 202 puntos para Fire and Ice. Estral, su último momento, ahora o nada, mid-kill que se convierte en una parte importantísima. Crack que ya lo logra denegar, los puntos que se podrían poner
parejos. 30 segundos. Adverse que va a caer. Sniper igualmente. Exploits que se. Él solito se quema. Él solito se mata. Dice: pues me suicido yo solo. Ahora Crystallize que se ve al primero. Cardia que va a ser la primera víctima. Kellos que igualmente va a caer. Crystallize que lo levantan. Trickup para la escuadra del fuego y el hielo. Repiten la misma dosis y los vuelven a recetar. Ay, algo que facilitó muchísimo esta Trickup fue Crack rotando hacia el home heal de Fire and Ice. Dejó corto a sus compañeros en la parte de mid. Y Fiercely, bueno, ahí le gana el mano a mano, facilitando su rotación, que la verdad es bastante recta, hacia el home heal de Estral. Una decisión poco cuestionable. Realmente no había tanta prisa, porque en ese momento en el que estaban buscando mid heal no había tanta diferencia entre puntajes que podrían haberlo disputado. Pero bueno, cosas, decisiones de hecho, que se de toman. De hecho, ¿sabes qué, mi estimado Chero? Desde que yo vi que Crack se estaba adelantando, ¿sí? Ya dejó a aquellos muy atrás, ¿sí? Y esta presión era para entregarse y ceder la ronda. Todavía se podía recuperar, pero bueno, cosas que pasan, cosas que suceden. Y aquí viene y está compensando. Muy bien, esto ni siquiera fue reaction, pero muy sneaky esa kill que le favorece para ganar terreno. Ojo, el rollback fue para la zona de choque, de choques. Esto le va a generar un poquito de daño, que al final de cuentas compromete. Ya hay 4 bajas, hay 5 bajas. ¿Qué pasó? Fire Nice viene con todo. Es Fire increíble. Nice está demostrando por qué está siendo superior hacia Estral Esports. Señoras y señores, 31 segundos le tomó a la escuadra de Fire Nice para poder abatir, aplastar, planchar a la escuadra de Estral. Cherro, ¿qué pasó ahí? Increíble, más planchadito increíble. Que el uniforme de enfermera de mi tía, así. Eso es lo que pasó, mi estimado. Ok, ok. Bueno, vamos a... Se viene algo importante, negar las herramientas de negación, que básicamente son las granadas incendiarias. Por ahí ya habíamos visto a Exploits, bastante finito todavía, acomodando el asadero. Y esto va a ser importante justamente para poder recibir la iniciativa de Estral y negarla. Exactamente, así, la verdad. Vamos, evitar eso. Exactamente, hay que evitarlo. Vamos a ver si lo pueden lograr, porque estoy viendo a un Crack y compañía que están precipitando bastante las jugadas. El choqueo se está viendo inminente, sobre todo en la parte de cabaña, en la parte de mid. Pero bueno, sí, vamos a ver qué prepara Exploit. Vemos aquí a Loncito, a Krista, y creo que son tres que van a estar optando por avanzar a la parte de mid. Es que la realidad es que a Estral, si te das cuenta, las 2 victorias que tuvo fue por puntos, manteniendo B-Cap todo el rato. Si vuelven a repetir la fórmula, puede que vuelva a funcionar. La realidad es que Estral, si decide presionar de más, el sobreextendimiento le está costando mucho trabajo. No sé tú cómo lo percibas, Nick. Pues la verdad, creo que de vez en cuando sí tenemos que estar cambiando de estrategia, mi estimado Edward. No puedes ejercer siempre la misma, porque vas a estar acostumbrando al rival a lo mismo, y te van a estar ganando la zona. Pero sí sería bueno que forzaran algo más. No creo que también sea tan fácil, porque recordemos, tema rostermanía, sí, tema se integra a aquellos por lo menos en esta segunda jornada, para él la primera, entonces ya es una partida de round robin, se ejerce más presión ante el público, la reputación ante el round robin, entonces cuidado, porque todo puede estar pasando, pero sí, esperemos que la escuadra de esta no choque de esta manera que lo ha venido haciendo ante Farnes, porque van a ser aplastados. Cuidado, ojo, tenemos partida, exactamente, Crack con la doble, muy bien, se lleva al guapo Brian, pero Choche, Jacomito, le pone un estate quieto, me lo frena, y ahora la B-Cap le va a pertenecer a Fire Nice, a menos de que haya sorpresas, porque Choche queda muy, muy rojo. Tenemos un desfile porque va a tratar de dar cross lo mejor que lo vimos hacer. Uy, no, en Gears Choche 4 era como soporte, y aquí lo tenemos con jugador completo. Uy, no. Aquí está de nuevo. Uy. Sniffer está loco. Sniffer está bajando a diestra y siniestra. Señoras, señores, Sniffer con la doble. Anda desatado el muchacho y viene a tratar también de dar la captura. Es un 3-1. No, por favor, esto es una grosería. Esto no se vale. No debe de existir en el juego. ¿Cómo se atreven a llegarle un 3v1? Ojo, Crack, ahora sí implementa muy bien la posición, mi estimado Edward. Pocos segundos. Se pone 125, 130 segundos, 130 puntos prácticamente. Es que es lo que le está funcionando a Estral. Le está funcionando bastante bien la B-Cap. Ojo, porque ya agarraron por ahí las toques. Cuidado, por ahí van a empezar a dejar ciegos aquellos, que va a ser el primero que cae por ahí. Igualmente le responde Explo y se lleva a Crack. Perfecta la reacción, Choche, que igualmente va a pagar con la misma moneda. Aquí el 1-1, le responde por la espalda, tiene que correr, reposicionarse, pero lo logran bajar gracias al lancereo. Adverse que lo van a levantar, y por ahí Exploits que empezaba a presionar a Crystallize, que va a caer igualmente Cardia. Esto no se acaba, Betrucci
Ya va a caer Slipper y la escuadra de Estral le está costando los enfrentamientos. Empiezan a pagar con vida. Slipper que va a caer. Bigod es el único que cae por parte de la escuadra de Fire and Ice. Chaos y Crack. Y otra vez, la Trinkap. No me lo creo. Se pone candiente. A ver, es que me lo navajean. Le bajan todo. Le quitaron los nuevos tenis. Sí, me lo dejaron prácticamente descalzo. 5-2. Y la Trinkap para la escuadra de Fire and Ice. Tenemos su primer punto en esta noche. Exactamente. Cherry. Esta noche en eSports. Una partida muy interesante. Estral, que lo veíamos ya con la complementación de Chaos, pero a final de cuentas, apabullante. Y creo que aquí tengo que darle un mérito a Di Carrera porque me hizo ceñitas. Y si estuvieras en la quiniela, mi hermano, tuvieras por aquí una buena pasta, un buen billete. No, me estaba comentando que apostaba por un 5-2 Fire and Ice y así pasó. Así pasó, así que cualquier cosa, la arena va para allá, para Di Carrera. Porque la arena, oye, lo hice bastante decente, creo yo. Vale, arroba de Carrera, Twitter. Arroba de Carrera, Ofi, síganme. Oye, ok, resumen de la partida, aquí lo tenemos, mis niñas, mis niños. Cherrigan se estuvo percatando de muchísimos detalles desde la parte de Torres y vaya, también lo que sucedía en la parte central. Exactamente, la verdad es que las rotaciones giran mucho en torno a dominar esta parte de la cabaña, que es la parte central, la parte de Torres, que son las laterales. Vimos varias veces las que Estra logró darle un poco más de sentido al mapa a su favor. Fue cuando dominaban la parte de cabaña o negaban la presión de Choche, que ponía constantemente desde Torres, que yo creo que es como su lugar favorito, porque jornada tras jornada en la que está en Icebound está en esa parte. Un cambio muy interesante y quiso que ya no se abusara tanto de esta parte de Torres, es que se eliminó esa cobertura y Choche ya estaba un poquito más expuesto. Pero de ahí en fuera, Estra lograba hacer un robo hormiga, pues manteniendo esta mini rotación en la parte central. Choche creo que ha sido de las personas que han tenido mayor impacto en este mapa, porque está haciendo una rotación efectiva y hace apertura a estas zonas que son súper estratégicas. Al final, pues, ponía el balance a favor de Fire and Ice. Yo quiero destacar muchísimo por ahí a Aloncillo, Digo, Crystal les estuvo bastante... Bueno, vemos ahí a Chocho, obviamente, el MVP de la partida. Hizo un extraordinario mapa. Sí. Lo comentaba Cherry, ¿no? Le encanta. Bueno, por muchos el King of Latin, entonces le gustaba estar en las alturas ahí dando support. Y al final de eso, yo creo que sí. Crystal es bastante puntual, Por ahí vi 2-3 jugadas importantísimas donde hace un reaction y termina despedazando a aquellos en una ocasión. Y obviamente esto termina siendo muy beneficioso para el equipo de Fire and Ice. Y pues bueno, ya ahí les comento Betrucci, estaba diciendo 5-2. No por nada personal, sino porque obviamente estaba viendo el juego y más o menos se veía por ahí que iba a tomar el rumbo. Recordar también que esto es importantísimo, es el mapa de Fire and Ice, entonces ahora vamos a pasar a continuación al mapa de Estral, pero hasta el momento no está pasando por un buen momento el equipo de Estral. Sí, no, de hecho, lo comentábamos con Cherrito, en la parte de vaya, de cabaña, en la parte de mid, Crack se estaba desesperando bastante y creo que hubo unas rondas que regaló muchísimo, donde se adelantaba líneas y a final de cuentas dejaba muy atrás a aquellos y toda la partida se podía haber recuperado. Entonces, eso pasó. Pero cuando fuimos a la parte de bottom, donde el midkill aparece de primera instancia, creo que Crack le estaba dando un giro a la partida de muy buena forma. A final de cuentas, las cosas como son, mis niñas, mis niños, Fire and Ice con una muy buena victoria, están trabajando muy bien, sobre todo con muy esta bien. Integración de Fiercely. Aloncillo no se diga, ya lo conocemos, es un crack también Aloncillo. En el juego, tenemos a Choche con toda su experiencia. Y el cambio de coach importante, Cambio de coach también es importante mencionarlo, y ojo también porque Estral, a final de cuentas, se está, vaya, reintegrando con Chaos y con Slipper. Recordemos que ellos comenzaron también a jugar, vienen de New Guns, vienen, vaya, de MK, jugaron también muy bien un tiempo juntos, después se fueron, hicieron sus vidas ya, se fueron con Slipper por ahí. Se separaron. Claro, hicieron sus propias días. Es difícil porque... esto del cambio, de tanto cambio, porque yo antes veía un Estral más reñido. Si perdían era en un 4-4, ¿sabes? Entonces, no sé, Cherrito, ¿tú qué opinas, por ejemplo, con esos cambios? Pues creo que las partidas hablan por sí solas. Claro. Es muy lógico. Cómo se han tenido que estar adaptando, no solamente al cambio de roster, sino la disponibilidad debido a temas de latencia por parte de aquellos, entonces sí se ve que todavía están atravesando esa etapa de adaptación. Y vamos a la segunda partida, donde veremos qué es lo que sucede aquí con el equipo de Fire and Ice. Porque recordar, el equipo de Estral está al fondo de la tabla,
con 0 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Importantísimo, obviamente, que si pierde este mapa, el equipo de Estral estaría abajo. En el fondo del fondo, con 0 puntos. Entonces, esto es obviamente malas noticias para el equipo de Estral, pero ojo, no está todavía nada arreglado. Vamos a pasar al mapa que piqueó el equipo de Estral y estamos en Training Grounds. ¿Qué podemos esperar de este mapa? Bastante parecido en sinergia al Icebound, ¿no? Obviamente aquí destacar que Icebound no me gusta absolutamente nada, ya se los he platicado por el asunto de hielo. Es muy frustrante para personas sin manos como su servilleta, pero aún así esto le da un punto táctico bastante complejo y distinto a comparación de otro mapa. Y ahora estamos ya aquí en Training Grounds y vamos a ver lo que va a hacer el equipo de Estral. Ahora sí, comenzamos. Vamos, mi estimado Edward y Cherry, con esta partida segunda donde Estral tiene que responder sí o sí. Vámonos, 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 porque como lo mencionas, arrancamos con todo. Estral o reacciona, o despierta del coma, o se nos va ya directamente. ¿Sabes? Ya empiezan los servicios fúnebres para Estral. Ahora Bigot que va a caer por aquí hasta el momento con kill para ambos. Nadie puede tomar el punto central. Cuidado aquí con Crystal Ice, intentaba responder. Ya se me cayeron tres de la escuadra de Fire and Ice. Ojo, muy buena respuesta por parte de Estral, Big Cap. Y ahora sí arrancaron con mucha proactividad. La Trick Cap que podría ser, le están defendiendo como si fuese su propia casa. 3, 2, 1, Triple Cap para Estral. Le responden con mucha agresividad, Dica. Buen inicio para Estral. 44 segundos, casi obviamente. Rompen, ¿eh? Casi rompen el récord. Sí, tenemos en cuenta por esto, piquearon el mapa, el equipo de Estral, ¿no? Al final se vieron muy fuertes en esta primera rotación, hacen un open impecable, obviamente no se pudo haber jugado mejor, van con toda la carne y empiezan a presionar el home rival y terminan sacándole un tricap en la primera ronda, obviamente un golpe de autoridad importantísimo que pone sobre la mesa el equipo de Estral. Y ahora vamos a ver por qué tenemos por un lado del equipo de Estral una granada de choque ahí para poder, perdón, Stun para poderle evolucionar, y por parte del equipo de Fire and Ice se la ponen a uno de sus jugadores. Recordar que por ahí puedes obviamente optar por estas granadas o por una Voltok y al final quita un slot y deja libre una evolución gratis, entre comillas, para el equipo de Estral, y veremos cómo lo aprovechan, porque todo parece indicar que al menos este opening va a ser muy tranquilo, ¿eh? Sí, otra de las cosas, a mí me encantaría que durara más, que esta la gana Estral, porque hoy tuvimos una jornada chiquita, ¿no? Al menos en el primer enfrentamiento nos duró poquito el gusto. Quiero más, quiero más. Yo creo que el público igualmente lo tiene en cuenta. Pongan el número 1 si van con Fire and Ice. Pongan el número 2 si van con Estral. Queremos saber su apoyo en redes sociales. Y aquí rompe. Adiós, Cardia. Le cayeron entre dos. Crack, igualmente. Me lo recetan por ahí el fuego cruzado. Ojo, porque lo querían dejar cieguito, ¿eh? Ojo con Crack. Le caen entre dos. ¡Qué le aplican el sándwich! Le aplican la de la trampa para osos. Vika para Estral, que hasta el momento lo maneja perfecto, como la palma de su mano este mapa. Y adiós, Anders. Muy bien, Choche, que responde. Ojo, Choche, que se ha visto muy bien cuando domina la parte superior, no solamente aquí en Madgar, inclusive se ha animado a utilizar francotirador. Y aquí Chaos, que va a caer. Cuidado con Exploits, que empezaba a intentar rushear. Por ahí moverse en zigzag, no le alcanza Exploits, que va a terminar cayendo Cardia. Igualmente, veamos si lo logran arrebatar, si es la pistola la que le da finiquito Vika para Fire and Ice. Y Vika ahora todo se mantiene en la parte central. Bastante curioso, ¿no? Hay error muy, muy importante por parte de Exploits. Va a suicidarse prácticamente y después de eso responde el equipo de Estral y dice, mira, yo también puedo suicidarme. Y también va y se pone en una mala posición y lo termina sacando de loncillo. Y esto obviamente complica todo, porque todo parecía indicar que ya con esto el equipo de Estral podía ejercer más presión, pero hay que tener mucho ojo. Está Crack cruzadísimo, tiene la granada. ¡Qué buenos movimientos hace! Viene el latigazo ahí, pero al final no logra conectar. No, espérate, que sí, no. ¡Los derribaron! ¡Qué buen cruce le acaban de dar! ¡Y mira que Choche pega un cuchillazo! ¡Y adiós, limpieza total! ¡Choche, un fire!
Stonefire, DKS, están a acabarse. BK para la escuadra de Fernice, con la que podría responder casi era la tri, pero no. Ojo, ojo que sí podría ser, ¿eh? Siguen peleando, se siguen metiendo, siguen saliendo, pero por ahí está Exploits tomándose su tiempo, su momento. Ya logran romper escudo humano. ¡Qué buena play, Exploits! Escudo Locust, perfecto ahí con la tri cap, lo vuelven a agarrar. Ahí está, le truena la cabecita, Elizabeth, flojito, flojito, que estabas medio chueco. Ya me lo arreglaron directo de la columna y el enjambre termina siendo eliminado. Hay un intercambio bien importante que Estral está perdiendo constantemente y que hace que pierdan el control del mapa, y es justamente en la parte de mirador, en la parte de torre, donde primero estaba cayendo Cardia junto con Crack, lo cual le daba un mayor acceso a Crystallize y facilitando justamente esos plays de choche en la sección de B en Hilve. Entonces, ojo aquí, porque hemos estado viendo la respuesta de Estral constantemente, sin embargo, no están teniendo el control del mapa. Correcto, lo que comenta Cherry, están teniendo mucha pérdida ahí en la parte de mirador y esto ejerce que pueda Choche meterse sin ningún inconveniente a generar presión en el punto de disputa. También importantísima la play que se botó en el último exploit, donde derriba muy bien al rival, después tira una destello para aguantar, termina tomándolo de cuerpo para así eventualmente evitar la otra la stun del rival. La verdad, una play bastante fina ahí para cerrar por parte de Exploit. Y esto por lo pronto se pone 1-1. ¡Oh, mira Exploit! ¡Ya va a empezar a avanzar! ¡Mira cómo es el Jace! ¡No! ¡Qué hace rodando! ¡No! ¡Qué grave error por parte de Exploit! Y obviamente Crack aprovecha y termina sacándolo. Y ahora tiene la ventaja el equipo de Estral con esta doble captura. Van a empezar a jugar obviamente más tranquilo. Depende muchísimo ahora del posicionamiento que vaya a establecer el equipo de Estral, porque con esto van a sacar una diferencia obviamente lo más rápido y considerable posible para así relajarse y poder nada más tal vez cubrir un aro. Uy, hay un stun obviamente bastante buena para que lleguen los cuchillazos por parte de Bigot y compañía. Uy, hay que piquearse, hay que piquearse. Está muy débil Bigot y al final termina saliendo ahí de manera milagrosa. Qué buen play entre los dos ahí piqueándose. Y ahora vamos a tener a Bigot, que mientras Crystal le está haciendo support, él intentaba sacar la baja, pero es suficiente esto para poderlos hacer retroceder, que querían asediar el home de Fahrenheit. Así es, mi querido Dika. Y mira, estamos todos estamos expectantes. No bueno, cabe, tenemos una separación como un metro. Bueno, sí, obviamente, Susana, distancia, Susana, distancia. Y Abraham... Recuerden, ya chicos. Ya no me acuerdo cuál era el otro. Pero bueno, ahora Adverse, que viene aquí a romper la parte central para tener esta bica por parte de Estral. Y sí, se pone bastante reñido porque los puntos están muy empatados. El que empiece a despuntar sería el que tome la ventaja y a partir de ahí jugar hasta con la mente del enemigo. Slipper que va a terminar cayendo. Ojo, porque empieza la presión entre dos Crystallize que se hacía para atrás, pero igualmente va a terminar siendo aniquilado. ¡Pa manos de Adverse! B-Cap que la roba Fahrenheit. Los puntos, te lo decía, se los pelean en serio como si fuera el papel en el supermercado. Ahora Explos que igualmente va a terminar cayendo. Crack desde la parte superior intentaba apoyar como soporte y vuelven a tomar esta parte central para ver si iba a ser un tricap. Estral muy proactivo, no, simplemente la B-Cap se ponía candente en la zona, ¿eh? Sí, bastante tranquilo. Ahora vemos a cuatro integrantes por parte de Fahrenheit. Vamos a ver si respawnea su quinto jugador. Entonces, obviamente, van a intentar hacer este último push y vamos a ver cómo sale, porque Choche está relativamente fuera. No, ya ahora sí está súper fuera y estamos llegando a los 215 puntos. Solamente faltan unos segundos para que el equipo de Estral saque esta ronda y todo parece indicar, si no hay ningún cambio drástico, que esta sería una ronda para Estral, pero espérate, Explode tiene otros planes, pero mira que no, porque Slipper le dice, por favor, ¿qué me vas a estar haciendo? Y termina haciéndose una doble baja, y obviamente esto es suficiente para hacer el 2-1, mi estimada Cherry. Slipper acomodando la silla, ahí está su silla. Siéntese, por favor. Siéntese, por Muy favor. Interesante lo que hizo Adverse, porque estábamos viendo como una especie de propuesta de tricap que al final lo cancela, y está bien eso porque pone una marca y al final facilitó justamente finalizar la captura del Hilve. Está bien que estén jugando un poquito más pausado porque lo están jugando más inteligente y jugando un poco más con las rotaciones de Fahrenheit. Dropshot, mi estimada Cherro, por ahí. Entonces, eso cambia todo. Eso cambia obviamente todo. También pensando cuando vaya a hacer la segunda mitad,
pero esto va a impedir, obviamente, que el equipo de Estral vaya a pelear otra cosa. Hay que pelear este Dropshot. ¡Ay, que se lo va a robar Exploit! ¡No! ¡Qué bien lo hacen ahí! Lo termina derribando. Aún quedó el Dropshot en el suelo, entonces es importantísimo ver quién gana esta Gunfight. Y al final lo termina haciendo sin ningún problema. El equipo de Estral terminan llevándose a tres. Y ¡ay! ¿Cansó a cambiar el Dropshot? ¡No me digas que lo alcanzó a cambiar! ¡Wow! No, pues bueno, increíble. No pude percatarme, pero al parecer tiene manos ágiles Exploit, no solamente para piquear el Dropshot, sino también para cambiar de arma y así no dejarla. Por lo menos se tragó el Power Weapon, que obviamente esto es importantísimo. ¡Qué buena decisión! Y cuidado, está nada a acabarse. Tricap otra vez intenta romper parte central. Muy atento, se hace para atrás Crack. Empieza a responder con los perdigones por delante. Viene por ahí a darse la media vuelta porque ya rompían por ahí el home hill. Cuidado con Choche porque está encendido. Le conecta el primero, pero le van a caer entre dos. No le permitieron hacer nada más a Crack y terminó sucumbiendo. Le van a llegar, me lo van a rushear, lo van a atropellar. Sí, de manera perfecta. Ahora Crystallize que empieza a rotar en conjunto de Exploits. Llegan entre dos. Veamos si logran hacerlo porque es VK. Hasta el momento para la escuadra de los dioses egipcios. Farnice que tiene que romper y ya lo hace en la parte central. Veamos si logra hacerse con este punto tan importante porque los puntos podrían empezar a favorecer a los dioses que vienen directamente desde el norte de África. Y cuidado porque Adverse va a caer a manos de Bigod. Se lo lleva ahí el remate con la Nasher. Nadie toma la parte central. ¡Sorpresa! ¡Me lo sorprende! Y Cardia se lleva el asesinato en contra de Bigod. Veamos si puede repetir la fórmula. Ah, no, bueno. Desde la distancia me lo van a aniquilar. Fiercely que va a caer a manos de Chaos. Nadie toma la parte central. ¡Qué reñido está esto de carrera! La verdad, fue ahí una de una baja o por otra y por otra y por otra. Ojo por ojo y diente por diente. Efectivamente, estaban haciendo muy buenos plays y al final esto termina saliendo bastante bien en el aspecto de un buen espectáculo en la partida. Adiós, Choche, lo terminan derribando por tercera vez consecutiva, lo cual obviamente quiere decir que se nos va al congelador y en esta ocasión está presionando ahora sí el equipo de Estral con buenas bajas, solamente Bigot para defender y todo depende de cómo lo va a hacer en estos momentos junto con Fiercely porque va Slipper para llegar por la parte trasera y al final esto termina siendo muy mala noticia. Adiós los jugadores del equipo de Fire Knights y esto es ronda para Estral. Nos ponemos Estral, 3-1, Cherry. Híjole, ay, primero que nada quedé perpleja con ese poqueteo de Dropshot porque creo que no alcanzamos a ver, fue el poqueteo más rápido del viejo este. Y segundo, a Choche le está traicionando un poquito la confianza, está entrando de manera un poco precipitada a la parte de campo, ahí donde se encontraba justamente Slipper resguardando desde la parte de King Raven. Estas partes elevadas son muy importantes para negar ese acceso y ahí a mi Choche me lo está traicionando un poco. Entonces, calma, hay que mantener los pies en la tierra. Sí, esto es importantísimo lo que comenta Cherry porque en estos momentos, Choche, recordar lo importante que fue en la partida pasada de Iceborne y en esta está saliendo un poco del mapa. Está obviamente su equipo intentando presionar. Exploits y el Osillo siempre están arriesgando, pero al final el que está siendo más consistente en esta partida es Bigot, haciendo unas buenas plays, sacando siempre, intentando ganar en unos unos contra unos y esto obviamente le da respiro al equipo. ¿Qué me acabas de regalar con eso? ¡Uy, pero mira Bigot! Hace lo suyo, lo que hablábamos de Bigot. Él siempre estando ahí para poder, obviamente, poner a respirar a sus compañeros. Y ahora va a intentar hacer el chase, que bastante bien lo termina haciendo Choche y se lo llevan. Ahora vamos a ver si va a decidir utilizar el otro dropshot que le queda o solamente va a sacar la Nasher. ¡Qué buen disparo le acaba de poner! Y Bigot, bastante constante en esta partida, Eduardo. Bastante constante de carrera, VK para Fire Knights. Y sí, el dropshot muy preciso. Ojo, hay que aprovecharlo. Ahora tiene tres disparos cuando haces el pickup. Pero recordemos que a partir de mañana tendrá dos. Solamente dos como munición. Y ojo, porque cae Chaos, cae Cardia y cae Crack. Todos inician con C. ¡Qué barbaridad! Y ojo, porque... pues vaya, parece que ahorita está en un pequeño... tranquilidad. Pero te digo tranquilidad, porque después de la tormenta llega la calma. Muy Chris, y ahora bien. Que va a caer. Adiós. Se lo llevan. Eliminación y adiós. Eliminados. Por parte del equipo de Fire Knights y esto nos va a complicar mucho la situación, Cherry. 3-2. Complicadísimo. Cayó la mayor parte de la escuadra de Estral muy cerca ahí de un home hill y bueno, finalmente se facilita una tricap. Bigot, y qué bueno que lo mencionas, ha brillado muchísimo en esta partida porque justamente ha alivianado un montón la presión que llega a poner Estral en la parte de minador, haciendo rotaciones constantes, ganando el 1v1. Y esto ha facilitado un montón el trabajo para Fire Knights. Por ahí
ya se están viendo las granadas de descargas, que son muy buenas para iniciar en esa parte en la que se encuentra el dropshot, que bueno, es la zona caliente, así que así le vamos a poner. Sí, claro, obviamente estos toques van a ser fundamentales porque presionan y ejercen un zoneo bastante amplio, ¿sí?, para así no dejar que puedan pasar con tranquilidad hacia el power wave, porque es el dropshot. Y mira, ahí tenemos enfrentamiento. ¡Qué buena! Choques acabamos de ver aquí por parte del equipo de Estral, y esto obviamente termina dejándolos muy mal parados. Van a sacar el dropshot sin ningún problema, pero mira, Firstly ahí con esta baja es importante porque le da respiro a su equipo. Solamente que va a ir por unos momentos. Exploit está dando la rotación y va a intentar, obviamente, intentar sacar a alguien por allá, pero todo parece indicar que al final se van a juntar, van a ser, mejor se van a agrupar y van a empezar otra jugada. Pero no, mira, lo que te comentaba aquí, Exploit, que parece ser que va a intentar a salir hacia adelante. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Ay, Cardia! ¡Qué buen dropshot nos acabas de regalar! Cuchillazo por parte de Crack. ¡Oh! ¡Adiós con el otro dropshot! Cardia, perfecto con esos drops. Y ahora cuidado porque Crack, no, qué mal. Y esa rotación ahí bastante dudosa. Lo bueno que estaba su compañero atento para poderlo piquear. Y recordar que ya estamos en el segundo tiempo. Esto es importantísimo porque ahora cuenta muchísimo el estar precavido con tus bajas. Y Crystallize y Bigot están en dos. Así que no deberían de intentar perder otra en esta ronda si no se les puede complicar mucho la situación. Ojo con la defensa en la parte superior, ahí en ese punto de E, porque a partir de ahí se rompe. Nadie está intentando cruzar el mapa. Todo el mundo está piqueando sobre esa zona choche que va a caer. Pero igualmente Bigot, no hay flanqueos hasta el momento. Aquí se va a decidir todo. Ojo, porque choche va a terminar cayendo. Esto es paso libre. Veamos si aplica la de la trampa para Oso. Sí, sí la aplicaron. Desde la espalda se llevan a Fiercely. Exploits que responde. Me lo empiezan a sonar desde distancia. Muy buena la estrategia por parte de Estral. Sabían que presionaban ahí. Y obviamente había un soporteo desde el otro lado. A sabiendas de que iban a presionar, tenían que tener todas las cartas a su favor si pusheaban en esta zona. Y le sale de lujo a la escuadra de Estral, lo cual les permite mantener el B-Cap. Este es el Estral que conocemos, este es el Estral que queremos ver en cada juego, ya que ellos tienen las granadas incendiarias, así que se puede convertir en el infierno puro. Le manda saludos, intentaba por ahí hacer de tres puntos, pero rebota. Yo entendí esa referencia. Le termina saliendo. Cuidado con Crystal, que va a terminar cayendo igualmente. Firstly con el mismo destino. Por ahí lo agarran. ¡Adiós! Con el cuello. ¡Una tronadita! Sí. ¡Se lleva esto! La escuadra Estral, gracias a la eliminación. 4-2 a un solo juego de empatar esta serie. Pues mira, estaría bastante curioso que en el mapa de Far Nice ganara 5-2 y después en el mapa de Estral se ganara 5-2, porque así nos deja las estadísticas totalmente pues igualadas o neutrales. Por ahí, obviamente, Crack le manda un saludito a su excompañero Firstly. Se lo manda directamente a la cara y no sabemos si solamente era hola, ¿cómo estás, compi? O adiós, te vas a ir de esta, de este match. Entonces, esto es bastante interesante, Jerry. Muy importante justo el acompañamiento que hizo Caria primeramente a Crack en esas rotaciones en la parte de bottom, y inmediatamente se fue a la parte de top donde terminaron pues cerrando un poquito más el mapa. Se los voy a dejar porque seguimos con la ronda. Vamos a ver lo que va a suceder ahorita a continuación, Cherry, y muchas gracias obviamente por pasar, porque tenemos aquí acción rápida. Cardia lo hace excelente. Uy. Pero mira, termina haciendo un trade por ahí. Choche hace de las suyas y cuidado porque esto parece indicar que puede ser una ronda muy favorable para el equipo de Far Nights, porque ya piquearon el dropshot. No, ¿qué haces ahí, Exploits? ¡Qué mal play! Exploits intentando buscar aquí hasta el fondo cuando ya Edward se tenía el dropshot. Había que jugar con tranquilidad. Había que jugar con tranquilidad. Es que el dropshot cambia rotundamente las partidas, como ya lo sabemos. Termina por ser vital. Y aquí me van a bajar Slipher. Lo estaban esperando. Estaban esperando a que tomara un paso en falso y cayera directamente en el hoyo. Ahora Big God que me lo bajan, pero responden con la vida de Chaos Crack y también de Cardia, que ya termina por caer. Fernice muy atento. Se llevan a tres seguidos. Solamente queda Slipher y Adverse. Empiezan los respawns por aquí desde la distancia. Cuidado con Fiercely, que está esperando. Asómate, asómate y verás lo que puedo hacer. Empiezan a repartir en contra Adverse. Me lo ponen como color de hormiga. Empieza a rotar junto con Crack por aquí. ¡Uy! ¿Cómo dispara esa pistola, eh? Como si fuese metralleta, como si fuese automática. Fiercely, que ya se da cuenta que puede ser que lo rushen. Así que empieza a hacer la call. A ver si alguien viene a ayudarle. Sí, por ahí vemos
que ya viene rotando Bigot para poder ayudarles si es que deciden entrar, pero toman su distancia, como dirían por ahí, Susana, distancia. Exploits igualmente tomando esta parte central, esperando a que no los flanqueen, esperando simplemente el momento preciso para desde la distancia poder ayudar, soporteando. Por aquí Fiercely, que va a terminar cayendo. Cuidado, porque Chochi igualmente empieza a llevarse al primero. Lo van a levantar. Crack que logra levantarse. La Nasher, que va a ser la herramienta. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena, Choche! ¡Qué timing! ¡Qué timing por parte de Choche! Se lleva la vida ya de Chaos. Aquí van a lograr bajar al segundo. Cuidado, porque luego le permiten romper este punto, Ya va a ser para la escuadra de Fire Knights. ¡Otra Choche! Este podría ser el tercer punto. ¡Otra Choche! Le esquiva el primero, le esquiva el segundo, lo sigue fallando, lo bajan a Choche. Era demasiado bueno para ser verdad. Crack y Adios, que igualmente van a terminar cayendo, hermano. Exploits muy atento. Y esto va a ser la partida para Fire Knights. Se mantienen a flote, siguen peleando de carrera. Qué bien lo hicieron ahí, Cherry, al final esa... Todo eliminaciones, Choche, Choche bastante fino ahí en esa parte. En cuanto genera la presión, si Choche hubiera salido derribado en esos momentos, hubieran perdido la ronda, Sí, la verdad es que ahí sí, Choche se la jugó. Era muy bueno el posicionamiento de Crystallize que tenía el drop shot. Sin embargo, al final no logran aprovecharlo, claro, y ahí sí, importante. La neta, o sea, se la jugó Choche 100%. Sí, la verdad es bastante. Se puso la de Rambo Choche, empezó a tirar hacia adelante y al final lo logra hacer perfecto. Y ahora sin toques, sin las granadas de Stun, vamos a ver lo que va a suceder a continuación, porque todos están flasheados. Cardia no puede ver ni siquiera un segundo, porque que le llovieron increíble y al final esto le está ganando el equipo extra. Pero mira, Sniper sacando la suya con una buena granada incendiaria. Ahora sí corre el Sniper, no le alcanzó, y ahora otra vez Crystallize toma ese drop shot, y esperemos, como comentó Cherry, que ahora sí veamos que lo aprovechen de manera eficiente, Eduardo. Veamos si lo aprovechan. Por aquí Fiercely, que logra impactar el primero, pero no le bastó, no alcanzó el daño. Big Cap hasta el momento para Fire Knights, 50 puntos. Ezreal apenas va a sumar su primer punto, increíble. Ya le llevan una ventaja de 60 puntos. Se puede revertir, y a cómo va la partida, que todo se ha estado basando en pura eliminación completa. Ojo, porque Exploits va a caer ante las manos otro de Crack, que haciéndole honor a su nombre, está sacando las papas del fuego. Cuidado, porque va a ser Vika para Ezreal. Choche, que va a caer. Lo remata Sniper de manera inteligente. Por aquí empieza a sonar desde la distancia. Son tres los que presionan por ahí. Lo levantan y rompen. Perfecto. Fiercely, que vuelve a caer, pero lo van a levantar tranquilamente. Y Big Cap, que sigue favoreciendo a los dioses egipcios. ¡Viene el dropshot! ¡Oh! ¡Dropshot! ¡A los dioses! ¡Que se la lleva Crystallize! Perfecto lo que hace el jugador de la escuadra del fuego y el hielo. Vuelven a romper. Cuidado aquí, porque ahora sí responde. ¡Tres seguidas! ¡Tres! Está encendido este jugador. Muy bien, Crystallize. Muy preciso de carrera. Perdón, Aloncillo, apenas iba a decir que habías desperdiciado ya tres dropshots y me acabas de callar con esa cuarta bala, haciendo una doble baja y con eso, obviamente, presionando al rival. Y gracias a eso tiene mucha presión ahora el equipo de Fire Knights. ¡Oh, pero se equivoca aquí, Choche! Y al final no termina siendo nada muy buena. Esto le acaban de poner ahí a Crystallize. ¡Otra más! Lo están sacando a base de Stun. Pero mira qué bien se mueve Crista. Lo va a jugar, se lo va a dar. Está intentando. No, le corre Crack, ¿eh? Qué respeto lo acaba de tener Crack. Pero cuidado, porque Alonsillo tiene otros planes. Pero no, lo termina deteniendo Crack. Y ahora con 200 puntos, Eduard. Esto puede pintar muy mal para el equipo de Fire Knights, que tienen que hacer rápido su respawn. Ojo, porque Adverse ya tiene el drop shot. Vika para Ezreal. Y como lo mencionas, lo que se mueve Choche es como Ronaldinho en el campo de juego. Movimientos precisos. Viene con ese jump bonito. Ahora Crack, que va a caer. Muy buena respuesta. Choche. Tienen que romper. Tienen que romper, porque hasta el momento la escuadra de Ezreal tiene que presionar. Los puntos siguen favoreciendo a Fire Knights. Y el tiempo igualmente. Qué buen posicionamiento de Fire Knights a manos del drop shot. Igualmente, 14 segundos para que esto acabe. Es todo o nada. Todas las balas en una sola arma. Aquellos que siguen enfrentándose uno contra uno. ¡Bum! ¡Adiós! ¡Nos sorprende! Bigot, que perfectamente se lo lleva. Y eso se acaba. Va a ser el empate a favor de la escuadra de Fire Knights. Primera vez que se lo lleva en este mapa por puntos. 4-4, mi estimada Cherry. La verdad, al final ahí, por un momento pensé que iba a ganar Fire Knights, después me lo cambiaron a Extra. El último termina sacando la ronda Fire Knights. Pero es que de eso se ha tratado esta partida, y es algo muy lindo de ver, que, por cierto, estamos viendo la prueba de por qué Crystallize
es el main drop shot de Fire Ice. Sí, al último no. Gracias. Al último sí, lo estaba cerrando. Es bien importante la información que te brinda tu equipo ¿sí? ahí al respecto. ¿Y por qué Crystal Ice no hace la entrada? Suele hacerla otro elemento. Ya sea Fiddly, Bigot, etcétera. Porque ellos le dan la información justamente para poder aprovecharlo. Esa doble kill fue algo hermoso. Y en la ronda pasada, Cherry, no teníamos las toques y ahora sí las tenemos. Exacto. Entonces vamos a ver cómo ejercen presión en esta ronda. Va a ser fundamental. ¡Qué bien! Se pasó Exploits ahí y empezó a cruzar. Estaba apoyando a su rival, a sus compañeros, pero al final esto no les terminó saliendo bien. Tienen que dar, obviamente, back. Y vamos a ver lo que va a hacer muy bien. Exploits sigue dando un buen super. ¡Ay, sí, Aloncillo! Se termina llevando un buen headshot. Les va a quitar ahora el drop shot. Saca la Voltok y le pegó durísimo a la pared. A la pared, ya la dejó. Arañada eso, yo creo que ni con resanador sale, pero qué importa, porque ya tiene un arma de poder muy importante. Y a partir de aquí puede cambiar las reglas del juego. Fahrenheit, que hasta el momento maneja, te viene manejando lo que viene siendo la Concardia. Con Choche, tiene que replegarse. ¡Otra vez el drop shot! ¡Otra vez Crystal Ice! ¡Vamos! ¡Triple! ¡Boom! ¡Drop shot! ¡Lo vuelve a hacer! Este jugador, en verdad, que está encendido, está en su punto. ¡Qué manera de jugar! Fahrenheit dando un espectáculo total. Y Estral, que no se encuentra. Este es su mapa. Esto es lo que él propuso. Esto es lo que entrena. Y Estral no está sacando las cuentas, no le sale y sale con números rojos. Es cuestión de tiempo para que el equipo de Fahrenheit gane. ¿Por qué? Ya no está Cardia jugando, ya no está Crack prácticamente. Tiene que buscar esas eliminaciones para que con eso pueda el equipo de Fahrenheit llevarse esta ronda. Pero espérate, que viene el show. Ay, porque papá está presionando bastante bien ahora el equipo de Estral. Y esto es muy malo para ellos, pero no, ya respondieron eso inteligentemente. Hay que jugar tranquilos, con conciencia, intentando sacar a Crack y a Cardia. Ya sacaron a Cardia. Ahora sí, esto se les complica muchísimo al equipo de Estral. Se les complica muchísimo porque ahora tienen que pushar como locos intentando sacar algo que ya está perdido. Vamos a ver si lo pueden hacer. Les están sacando bajas. Adiós que ellos por allá. Adiós Crack. Si sacan a Crack de esta, es todo hecha la partida por parte del equipo de Fahrenheit. Bigot muy bien, siempre siendo consistente. Qué buen reacto por parte de aquellos. Pero aún así termina llevándoselo. Ya derribaron a Crack. Vamos a ver si lo pueden sacar. Y si lo termina sacando, esto ya fue todo. Está solamente Sleeper junto con Keyos para intentar defender la presión de Fahrenheit. Ya está terminada esta partida. Si lo pueden ganar dos jugadores, me retiro de narrar esto. Pelo, me retiro de narrar esto. Porque la verdad es imposible. 240. Oh. Ahí está el drop de Choche. Y fue comeback por parte del equipo de Fahrenheit. Se lleva este segundo mapa y se lleva los puntos a su casa. Y por ahí vimos. 2-0. Ahí está un flete por parte de Exploits. Dice, hasta luego. Y MVP de la partida, Keyos. Cosa muy curiosa, sinceramente. Muy curiosa, la verdad. ¡Wow! Pero ¿sabes qué es más curioso? Comeback. ¿Quién sigue? De Far and Nice. Por 200 puntos. Hasta, o sea, muy reñido. Pero, no, ¿sabes? Hasta el hondo de la tabla. ¿Quién está abajo en la tabla? Estral hasta el hondo de la tabla. Y ojo, Far and Nice, ¿a dónde va? Allá está arriba topeando con P.E.K.K.A. Y la siguiente semana van a definirse quién va a ser el top 1. Choche prometió top 1, ¿eh? ¿Están seguros que no los chicos de Estral no tomaron las consolas de Estral? ¿Qué está pasando? Para mí es increíble ver a una escuadra que ya ha sido la segunda mejor, el segundo mejor equipo del mundo, no de la TAM, del mundo, y verlo con 0 puntos. Es algo, esta realidad, yo siempre lo he mencionado, desde que DiCaprio ganó el Oscar, esta realidad es una locura total. Bueno, pues, Betru, ya estás por ahí, mi estimado, porque como viste la partida, obviamente estabas atrás con nosotros, bastante intensa, ¿eh? Yo nada más puedo decir que esto fue Alonso contra el mundo. Aloncillo, Aloncillo el pillo. Sí, sí, sí. O sea, no, Bigot estuvo jugando bastante sí, bien. Sí, jugaron muy bien. Todos los, o sea, esto por algo se tornó en un 4-4 muy interesante, donde Estral venía por ese comeback, pero al final de cuentas le arrebatan el punto, el mapa, los jugadores de Fahrenheit de muy buena manera. Sí, Alonso estuvo rifando bastante con el drop shot y, ¿qué te digo? También se defendió en la parte de Jekon Nashor, pero Estral poco a poco fue remontando. Aunque hay que destacar lo de Keyos y compañía, creo que faltó bastante como para poder asegurar más, sobre todo la última ronda donde los apabullaban de primera instancia. Lo que pasa es que en esa última ronda se facilitó muchísimo la condición de victoria para Fire and Ice, que era básicamente
Crystallize con un drop shot, hermano. O sea, probablemente claro, no te lo asegura al 100%, pero en cuanto ganaban el tiro en esta parte de top del mapa, tenías a Crystallize con el drop shot. Bueno, la verdad es que resolvía muchos de los problemas, sí, con los que se encontraba Fire and Ice. Bigot fue muy importante, pero creo que un poco más en la primera mitad del juego, que era alivianar todo el peso que podía poner Estral en la parte de torre. Entonces veíamos a Bigot rotando constantemente, limpiando poquito a poquito, alivianando esa presión, sí, que puedes poner desde la parte de torre hacia la parte de King Raven y hacia la parte de elevación. En estas partes, ahí era donde Kayos y Slifer estaban resguardando constantemente. A veces Choche trataba de hacer esta entrada hacia la parte de B y no lo lograba a menos que tuviéramos un Bigot o compañía alivianando esa presión en la parte de torre. Entonces, se armó de una manera Fire and Ice en la primera mitad del mapa. Wow. Se armó de otra manera en la segunda mitad, que dependió un poquito más de este Power Weapon, y ya vimos lo devastador que es. Ahí está el resultado. Primero en Icebound, posteriormente en campo de pruebas, el mapa de Fire and Ice, después el mapa de Estral, que sí lo vimos resolviéndolo un poquito mejor. Al final no logran cerrarlo y así tenemos la tabla al día de hoy. Pittsburgh con 4 puntos, Fire and Ice, que nos había prometido un Choche, un top uno, lo está logrando. 2 semanas consecutivas top 1. Vamos a ver si lo mantienen. Storm con 1 punto y Estral con 0 puntos. Y bueno, claramente no se discute su nivel, sino que todavía están en esta parte de adaptación y de sinergia. No, la verdad, increíble lo que estamos viendo. Perfecto. Mi estimado Dika, esa tabla. Increíble. ¿Qué fue del primer split del segundo split? O sea, tuvimos por aquí a Estral dominando, ¿no? Y Pittsburgh se levantaba. Claro. La escuadra de eSport, disculpen ustedes, la escuadra de eStorm ha estado rotando de rosters, pero a final de cuentas no le ha ido también a nuestra organización. Se van implementando, esperemos que con Hit Gaming pueda lograrlo, pero ahora Fire and Ice resurge como el Fénix de las cenizas y puede que el Mesías Chochiño pueda estar teniendo razón y quizás un top 2, top 1, ¿eh? Vamos a ver qué sucede. Pues hace falta ver todavía el enfrentamiento entre el tope de la tabla, claro, a ver qué es lo que pasa después. Va a ser genial porque va a ser una locura. La siguiente semana tenemos P.E.K.K.A. versus Fire and Ice, lo cual, ¿sí?, obviamente sabemos, wow, que va a ser por el top 1, y además de eso vamos a tener a eSorb contra el equipo de Estral. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? ¿Se imaginan que, bueno, pueda ganar Estral al equipo de Estral 2-1 y con esto se empatan ellos en puntos y seguirían los dos ahí peleándose el fondo de la tabla? Y bueno, el enfrentamiento la siguiente semana por ese top 1 va a ser genial. Y justo hablando de promesas de Choche, pues ¿qué les parece si platicamos con él en una entrevista en breve para que nos esté contando de cómo ha sido el progreso? Mi estimado Choche, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Disculpen mi barba y mi bigote de leñador, pero estoy dejándome la vera. Te entiendo. A ver si... Se parece a la de Vetrus. A crecer algún día, pero lo veo un poco difícil, al parecer. Si alguien me puede recomendar un producto, lo aceptaré por mis DMs, por cierto. Bueno, pues ahí en las redes sociales pueden recomendarle a Choche algunos de los productos. Pero bueno, a ver, pasando a las preguntas, Choche, ¿cómo se está dando el trabajo con los cambios que se dio en su escuadra? Nos comentaste que podrían lograr fácilmente un top 1. Al día de hoy todavía lo tienen, pero ustedes internamente, ¿cómo lo han estado llevando? La verdad, Firly y Genaro son... es un jugador, claro, muy parecido a Raver, o sea, en... como que sus estilos de juego son muy parecidos, son muy buenos en 1v1, te lo juro. No quiero ver quién va a ganar una pelea de 1v1 entre ellos, porque ambos son buenísimos. Entonces, como que estamos muy adaptados. Prácticamente sentimos que no hubo ningún cambio. Es simplemente Genaro, lo que tiene es que es, él, en mi opinión, él saca plays más inteligentes. Raver era un poco más de que sacaba habilidad y sacaba trippies y lo que sea. Y Raver saca plays un poco más inteligentes, en mi opinión. Pero nos sentimos bien, la verdad, después de LAN. Las vibras entre el equipo han crecido un montón, todos nos llevamos súper bien. Entonces, no nos peleamos, no peleamos. Si nos va mal en un script, no hay problema, ¿sabes qué? Yo creo que falló esto, esto y aquello. Y la verdad, el hecho de que nuestro coach, como nos está apoyando, la verdad siento que está ayudando mucho también. Increíble, pues qué buena noticia por acá. Estimado Jacomito Choche, ¿cómo estás, mi hermano? Qué bueno, me da gusto. Oye, pues más que nada que quisiera saber esta cuestión de, ok, te conocemos bastante el esquema competitivo, ya lo hemos mencionado anteriormente, Resurrection K comienza ahí, ganando también el primer equipo LATAM en un torneo de MLG,
pasaste por Splice, fuiste coach, estás, bueno, fue obviamente una carrera muy buena, ahora te encuentras como Fahrenheit, igual como jugador, y es muy interesante verte hoy en día con esta escuadra. Entonces, la verdad, tú nos habías dicho en una entrevista que estabas aspirando por un top 1 y top 2. De momento, quisiera felicitarte por esto, porque vamos comenzando el segundo split, el tercer split de esta segunda jornada, de manera muy fuerte. Y creo que esta implementación de Genaro, de Fiercely, está cayendo de lujo para tu escuadra. Pero quiero saber qué tanto, vaya, esta pregunta se la hicimos al entrevistado anterior, qué tanto te quita la implementación de Genaro ahora, lo que antes también tenías con Raver, con Raver. ¿Y qué ganas con él? Lo único que podría quitar es el hecho de que ya estamos acoplados, o sea, ya cada quien sabía lo que tenía que hacer. Entonces, en esta semana sí venimos practicando. Sí hemos tenido ciertos cambios en pequeñas posiciones, pero prácticamente es lo mismo todo lo que jugamos. Todo mundo siente conforme a gusto sus posiciones. Solo estamos cambiando los mapas que peor nos fueron en todo el tiempo con Raver. Entonces, para ver si quien quite y pega una de esas, Genaro es la bestia de esos mapas y nos carrea a todos. Hey. Pero la verdad, de ahí en fuera no siento, o sea, más simplemente eso, o sea, el hecho de que ya nos conocíamos todos muy bien, ya estábamos muy acoplados y Raver llevaba dos eventos con nosotros, entonces ya nos conocíamos bastante bien, pero la verdad hasta ahora todo bien con Genaro. Perfecto, claro, muchas gracias, hermanito. Hola, ¿qué tal, Choche? Bueno, primeramente, si te recomiendan un buen producto para la barba, lo pasas porque estamos ahí los dos horribles. Mira, a mí no me sale nada de bigote, o sea, lo intento con mi barbita de chivo, pero la verdad es que no da muchísimo. Mira, yo la verdad en Iceborne me encantó lo que hicieron, dominaron creo que bastante, bastante bien. Yo quería preguntarte por esa partida de Training Grounds, ¿por qué ese primer tiempo resulta muy difícil para ustedes? Y después, bueno, por ahí vimos ahí, luego le hice a Aloncillo que falló unos drops de uff, que ya te cuento. ¿Y qué pasa en ese segundo tiempo en Training Grounds que terminan siendo superiores y dando este comeback importantísimo para poderse llevar este 2-0? Desde que estamos en Gear 5 no sé qué pasó, o sea, por la mente, voy a incluir a Brian, a Chris, a mí, porque somos los que estamos juntos desde que empezó. Hemos sido siempre un equipo con mucho composture, no sé cómo se traduce, con mucha calma, o sea, tenemos mucho, siempre tenemos la posibilidad de dar comebacks, hemos dado comebacks increíbles, o sea, tenemos mucha calma, no nos tilteamos, no nada. Íbamos perdiendo 4-2, pero dijimos, ¿sabes qué? Son tres iniciales, ganamos tres iniciales, ganamos el mapa, tranquilos, vamos a ganar 2-0, no queremos darle ni un punto extra, vamos, podemos. Nunca dejamos de creer y mira, de verdad, o sea, siempre, todos los mapas los vamos a pelear hasta el final. Vayamos 4-0, vayamos 4-1, vayamos 4-2, todos los vamos a pelear hasta el final. ¿Qué tal, Choche? Te saluda Edward. Ahora, ¿cómo perciben a Astral y a los demás contrincantes? Más bien dicho, en específico, ahora a Astral, ¿lo veían o esperaban algo más de este equipo o se dieron cuenta de que ahora sí está flaqueando muy fuerte Astral? ¿Cuál es su percepción? Y desde antes, desde Scrims, no solamente en este juego, ¿cuál es directamente la percepción ahora de Astral? No, yo no creo que Astral sea un mal equipo, yo creo que les falta tiempo, están practicando, tienen que cambiar ciertas cosas, han tenido un desmadre en todos sus cambios de roster últimamente, pero yo creo que más que Astral ser malo, creo que nosotros estamos mejorando, creo que nosotros estamos echándole más ganas. Y creo que este mérito no es de que Astral haya sido menos o algo así, es simplemente que estábamos demostrando lo que anteriormente no habíamos demostrado, que podemos ser un top team, incluso aspirar a top 1, así que yo creo que es eso. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Choche. Suerte con esta misión de la barba. Por aquí de este lado ya tienes otros que se están agregando. Felicidades por el éxito del día de hoy. Y aquí nos vamos a estar siendo. Claro que sí. Nada más quiero ver si hay huevos y que P.E.K.K.A. no bane a Iceborne la próxima semana. Lo estaremos viendo y vieron esta propuesta aquí primero. Muchísimas gracias, mi estimado Choche. Aquí nos andamos viendo. Hasta luego. Ahí está el reto. Mira, el reto lo puso aquí. Vamos a ver si P.E.K.K.A. lo hace para acá o lo toma y lo juega. Muy complicado, ¿eh? Wow. La verdad, se los pone ahí de frente, les dice, pues mira, si tienen la actitud de sacarnos Icebomb, pues bueno, demuéstrenlo y vamos a ver qué responde P.E.K.K.A. No dudo que ahorita veamos una respuesta en Twitter, así que por favor, ahí vamos a estar al tanto de esto. Y pues bastante interesante, obviamente, todo lo que nos comenta Choche, ¿no? Lo de Genaro, que cómo cae perfectamente al equipo y además de eso, cómo le sirve muchísimo estar todavía estos tres jugadores juntos, Bigot, Aloncillo y Choche, porque dice que al final esto, y efectivamente han hecho muchísimos comebacks, ¿eh? Han hecho muchísimos comebacks últimamente.
Exactamente, y ahora vamos a revisar brevemente los resultados de la encuesta del día de hoy, recordando que el día de mañana entra una cantidad de contenido muy importante. ¿Qué fue lo que más les gustó? A los mapas con un 32%, B los personajes con un 35%, y eso es algo muy interesante. Wow. Acá está el club. Sí, las ejecuciones un 19%, o Grid Iron en el 14%, que personalmente era el mío, pero bueno, estamos viendo que no es el mayor gusto en estos momentos. Ya veremos después cómo se desenvuelve ya en acción. Pues por ahora nos vamos a despedir, mis estimados. La verdad es que la jornada que tuvimos el día de hoy fue algo increíble. ¿Con qué les gustaría cerrar? Pues mira, quiero cerrar rapidísimo también. Una mención a toda esta gente que también apoya bastante a la escena. Y quiero mandarle un saludo a todos los creadores de contenido que están aportando también ya bastante al juego. Y saludos también por ahí a esta chica que sube muy buen contenido de Gear 5, es Enemy Kite. De hecho, es partner del estudio de Coalition. Tenemos por ahí también al gamer Wicho, MK Krause. Saluditos. Se le hizo al Wichito, saludos, porque ya por ahí tiene que echar también, tú sabes, ¿no? Sí, oye, Wicho. Krauserin también, obviamente. A MK Eye of Tiger, que también trabaja como productor en una línea muy importante. Hola, de comunidad. Un crack ese tipo. A Mele, MK Molo, Albon Spark, Al Caleb, a Deus y a Shock HD. Así que por ahí también a The Dad YouTube. Así que muchas gracias a ustedes por todo el contenido que generan y más porque hay mucha chamba con esta Operación 3. Y a toda la gente que está compartiendo los streams y demás. Muchísimas gracias. Nosotros somos Azteca Esports. Nos despedimos. Cherrigan, Di Carrera, Petrucci, Edward Cross. Nos vemos el próximo lunes.